Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
Buenas amigos, que se me olvida el micrófono, madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con la vacunita del COVID? Gracias por seguirme, Santo Rock. Bueno, a los que estáis en YouTube, que veo 5 personas ahí, que sepáis que los directos, por favor, es en Twitch. Voy a continuar haciendo esto porque veo que hay mucha gente que no sabe que los directos son aquí. Y entonces durante, bueno, pues el tiempo que haga falta, voy a seguir anunciando aquí en YouTube. Y que los directos son en Twitch y que estamos en Twitch. ¿Por qué no lo hago en YouTube? Bueno, pues porque, como sabéis, Twitch dice que si haces multidirecto, multistream, pierdes el afiliado, ¿vale? Entonces lo que hago es, bueno, seguir reclutando a la gente de YouTube para el canal de Twitch. Por supuesto, ya sabéis que podéis ver los vídeos en diferido, ¿vale? Entonces vamos a darle unos minutitos para que la gente se vaya pasando y ahora en breves, pues cortaremos la señal de YouTube, ¿vale? Tenéis la gente que está... Sí, es un Corolla. La gente que está en YouTube, como os decía, tenéis el enlace en el vídeo, ¿vale? Bueno, twitch.tv/dtheproducer, como exactamente igual que en YouTube. Es decir, es el mismo nombre que en YouTube. Los DLC, bueno, ahora veremos un poco cuál es el tema que esperamos de expansiones, de DLCs y todo eso. Primera pregunta, amigos. Es una opinión sobre la figura de Johnny Silverhand. Uy, lo veo un poco pequeño esto, a ver. Entre que estoy, que tengo una edad y... Ay, no lo puedo ver más grande esto. A ver, dame un segundo, chicos. ¿Dónde veo esto más grande? Aquí. Nendoroid. Es que tiene nombre, tiene tela también el nombre. Figura Nendoroid se llama, ¿vale? Pues la figura Nendoroid, quería saber vuestra opinión, la verdad, porque, bueno, tenéis que haber visto el vídeo de noticias semanales. Ya sabéis que he estado estos días chunguillo con lo de la vacuna del COVID, y el vídeo se ha retrasado hasta esta noche a las 9 lo he sacado finalmente. Recordad que normalmente es a las 3. Entonces, bueno, pues llevamos una semana que estamos viendo artículos de merchandising. No os puedo decir exactamente si los artículos son nuevos todos los que estamos viendo. El del muñeco de Johnny Silverhand sí, porque está en reserva. A partir de noviembre se puede conseguir. En la frikitienda de mi ciudad hay figuras de Cyberpunk por 44 euros. Sí, pero ¿cuáles? Como estas, hombre... Dragon, Jonathan, te iba a decir. Dragon, bienvenido, tío, ¿qué tal? Gracias por pasarte un día más. Gracias a todos por pasaros, Santo Rock, Onzobón, Frisbaser, el Calvete que le he visto por ahí, Herades, Fabio, muchas gracias a todos por pasaros un día más. Chavales, ya sabéis que esta semana hemos tenido también el directo de Back for Blood, un juegazo. Los que queráis jugarlo con nosotros mediante Game Pass o Steam, lo que sea, podéis hacerlo en nuestro canal de Discord, ¿vale? Os recuerdo también que estamos intentando montar un batallón para Battlefield, para cuando salga Battlefield 2042. Y yo creo que estamos algunas personas ya ahí, que seguro, bueno, hay algunos que lo tienen comprado ya, hay otras personas que... A ver, voy a ir al Afterlife. Hay algunas personas que, como yo, que nos lo vamos a comprar 100%, pero aún no nos lo hemos comprado. Y bueno, como os digo, si queréis jugar alguno de estos juegos con la comunidad, que sepáis que tenemos el Discord de toda la vida, que se llama ADN Gaming, ¿vale? Hombre, Master, bienvenido, ¿qué tal estás, amigo? Bien fresco se le ve al pana. ¿A qué pana? Santo Rock, no me entero, macho. Mira. Es que hoy he puesto otra vez unos cuantos mods. Bueno, unos cuantos mods. He puesto dos mods, en realidad. Uno de ellos es el paquete de coche. Mi
cuál es el otro. Como veis, tengo un Toyota Corolla completamente reventado. Yo no sé si es que salió reventado porque estaba pensando, es que no lo puedo ni reventar, porque como no tengo armas ni nada. Mira, este coche es nuevo y vamos a robarle este coche. Ah, bueno, no podemos robarlo tampoco. Si es que como empecé la partida la semana pasada, creo que fue cuando empezamos, no en el directo. Hombre, Kirk, bienvenido, amigo. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás hoy? La verdad es que veo un poco mal los comentarios. Sergio P94, buenas, una pregunta. Actualmente juego en PS4. ¿Habrá alguna actualización más para que el rendimiento sea mejor? Bueno, como se dice aquí en España, no le puedes pedir peras al olmo, ¿no, Sergio? Entonces, la PlayStation 4, el hardware que tiene, ya sabemos cuál es, y tampoco se pueden hacer milagros con él. Entonces, ¿esperar algo de rendimiento? Pues quizás sí esperaría algo, alguna mejora más, pero tampoco esperes a lo mejor que te vaya como en el PC o en una consola de nueva generación, ¿no? Entonces ten en cuenta eso. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Alguna mejora más? Yo sí esperaría, si te soy sincero, teniendo un poco de fe. Aunque te insisto que ya veremos, ¿no? Chicos, de aquí a 5 minutitos vamos a cortar el directo de YouTube. Por favor, los que estáis en YouTube, que veo a 4 personas ahí, pasaros a Twitch, ¿vale? Los directos son en Twitch, que si no me quitan el afiliado. Hago esto pues porque sé que hay mucha gente de YouTube que no sabe que hacemos los directos aquí. Entonces, si os pasáis a Twitch, por favor, os doy unos minutitos para que acabáis de venir todos. Y bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué os parece el muñeco, chavales, que os estaba contando en Endoroid? A mí me parece, sinceramente, de nada, Sergio. Me parece un muñeco espectacular. Me ha encantado ese muñeco. Lo malo es que es de 10 centímetros. Para que os hagáis a la idea, porque por el que no tenga la medida, yo es que siempre tengo un metro. 10 centímetros es que es esto, chavales. Estos son 10 centímetros. Fijaos, es que la cabeza de mi micro podría ser 10 centímetros. Vale, la cabeza del micro son 8, ¿vale? Son 8 centímetros. Estos son 10 centímetros. Hasta aquí. Para que os hagáis la idea. Es una figura bastante pequeña, pero sí que hay que reconocer que está muy chula. A mí la figura, la verdad es que me ha gustado un montón. Le puedes cambiar la cara y le pones con unas gafas de sol. Le puedes poner la guitarra o una bolsa, como ponía en la descripción oficial, para hacer diferentes fotos y todo este rollo. Me parece que está guapísimo. Pero es que son 59,99 libras, ¿eh? Que eso en euros será unos 50 pavos, vamos, o 52 pavos. Es bastante, bastante cara, ¿eh? Pero bueno, es una figura que, sinceramente, en mi opinión, claro, creo que es una figura de pues para echarla un ojo, ¿no? Mantenerle un ojillo para que cuando baje de precio, a lo mejor, pues comprarla. A ver, mirad, es que quería... Luego, más tarde, vamos a conectar con mi... Cuando termine la sesión de preguntas y respuestas, vamos a conectar mi antigua sesión, mi antigua partida, para enseñaros los coches que he puesto con los mods. Porque como veis, el Toyota Corolla lo puedo enseñar, pero porque es el coche por defecto. Vale, entonces... Parece estar bastante chulo el modelo, ¿eh? Si lo veis por detrás, veis, parece estar bastante chulo. Me recuerda a los típicos mods de GTA, ¿no? Mira, este es uno modificado también, según me ha dado. ¿Veis? Este está chulete también. El coche este. Yo todavía no los he visto, ¿eh? Que sepáis que lo estoy viendo en directo con vosotros, porque no lo he visto todavía. Insisto, los amigos de YouTube, que se vengan para Twitch, por favor, que vamos a cortar en unos minutitos la conexión de Twitch, perdón, de YouTube, ¿vale? Pasaos, por favor, a Twitch. Ya sabéis que haceros una cuenta gratis también, igual que en YouTube, y podéis usar la misma de YouTube aquí en Twitch. Os lo digo porque, como sabéis, me quitan el afiliado si hago multi-stream. ¡Ay, va! Este sí que está guapo, macho. Este lo he visto en la foto, fíjate. Este está guapete, este coche, me encanta. No sé si es el Sion Coyote o sea, Coyote... ¿Cómo se llama? Ah, no, es un Quadra. Está muy guapo el Quadra, ¿eh? Dame un segundo, por favor, que voy a quitar el volumen al teléfono, porque no sé quién me está escribiendo, que me está rompiendo la cabeza. Ya está. Bueno, sigo viendo que hay 4 en YouTube. Chavales, pasaos por favor a Twitch. Tenéis pineado en el canal, en la descripción de YouTube. Como os decía, no podemos hacer streams en YouTube por el tema de afiliado en Twitch, ¿vale? Pasaos cuando podáis a Twitch, porque voy a cortar la señal en unos minutitos. Siguiente pregunta, amigos. Una pregunta de opinión. Disfraz de cosplay de V.
este disfraz creo que eran 189 euros, perdón, dólares lo que costaba, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, personalmente pienso que es un pastón. Como os decía en el vídeo de noticias, no sé si alguno de vosotros hace cosplay. O tiene una chica que haga cosplay, una amiga, un amigo, lo que sea. Y yo la verdad es que desconozco, si os soy sincero, cuál es el precio en realidad de los cosplay. Me imagino que también, a ver, hay una chica de aquí del canal, Nori, que ella hace cosplays y no recuerdo exactamente cuánto tiempo me dijo que tardó en hacer el suyo, pero era una barbaridad, no sé si eran semanas incluso lo que me dijo. Un canteo, la verdad, me quedé flipado, ¿no? Entonces yo entiendo que a lo mejor si te tiras tanto tiempo haciendo todo eso y tal, pues que tenga un precio considerable el disfraz. Pero bueno, me ha parecido que, por ejemplo, el top lo puedes comprar en cualquier sitio. Es un top simplemente como granate y ya está. Entonces, el top, como digo, por ejemplo, no sé, me ha parecido que lo puedes comprar en cualquier sitio. Las botas, bueno, hay que decir que las botas estaban chulillas, pero las botas costaban, si mal no recuerdo, 48 dólares también. Que bueno, no sé, es decir, sinceramente pienso que también las puedes comprar en algún lado. En definitiva, el cosplay, que a ver, me diréis algunos, joder, pues yo he visto cosplay que cuestan 500 dólares o 1000 dólares, pues seguramente sí, claro, yo como os digo, no es mi ámbito, no tengo mucha idea de cómo funciona todo este rollo. Pero bueno, por otra parte sí que decir que me parece que está chulete, ¿eh? Me ha gustado el cosplay ese. Lo malo es que no venía nadie en la página web, me gustaría que viniese alguien enseñándolo, ¿no? Para ver cómo quedaba en persona. A ver, que cambio el ratón que tenía el trackball. Me ha parecido ver que no sé, que se le veía transparente. Ah, no, ha sido una paranoia mía. O un fallo, no lo sé. Y este que parece que va sin pantalones, pero ¿y este tío? Madre mía, macho. A ver, ya no sé ni qué teníamos. Mira, sí, tenemos las pintas estas. Ya se me había olvidado las pintas estas que tenemos, chavales. Dame un segundo que voy a sacar los comentarios. Porque es que lo veo fatal. Lo veo pero fatal. Como estoy mayor, chavales, ya sabéis. Voy a hacer la ventanita esta más grande para leeros tranquilitamente. Porque si no, esto es una locura. Una locura. Lo único que necesito ver de la pantalla, en realidad, es el tema de las preguntitas. A ver, gracias por seguirme, César Fallout. Entonces, en PlayStation 4 no recomiendas jugarlo. César, no te voy a engañar. Si te soy sincero, hay gente aquí en el canal, en la comunidad, hay mucha gente que lo ha jugado en PlayStation 4 o en Xbox One y lo han disfrutado. Pero no te voy a engañar, la experiencia de juego es totalmente diferente. Vamos a empezar por una cosa. El juego fue creado para que fuese instalado en un SSD, en un disco duro SSD. Evidentemente, los fallos de carga de textura y todo eso de la versión de consolas vienen precisamente por eso, porque tiene un disco duro antiguo. Entonces, pues como te digo, no te voy a engañar. Puedes disfrutar del juego, insisto. Hay mucha gente que lo ha jugado aquí en la comunidad. No sé si hay alguien en directo con nosotros ahora mismo que lo haya jugado en PlayStation 4. Pero a mí me ha dicho mucha gente que lo ha jugado en PlayStation 4 o en Xbox One y que lo han disfrutado y que les ha parecido un juegazo. Eso sí, me han comentado también de los fallos que hay, por supuesto. Pero por supuesto, ¿no? Eso también lo vamos a dar por supuesto, porque incluso en PC hay alguno que otro. A ver, vamos a hablar con Jackie. Sigo viendo gente en YouTube, chavales. ¿Qué hora es? Vamos a darle un ratito más a la gente de YouTube, ¿vale? Para que se vaya uniendo aquí a Hola. Twitch. Pero como os comentaba, vamos a cortar en YouTube en unos minutitos, ¿vale? Los que estáis en YouTube, por favor, pasaros a Twitch. Tenéis en la descripción, perdón, en pineado en los mensajes del directo, tenéis el canal de Twitch en YouTube. ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ah, ya sabes, se preocupa por Miguelito, como sea. Es que ella no lo puede evitar. Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero, como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. La chupa mola mucho, decía Please Baser. Sí, a mí la chupa también me mola, del cosplay. Me mola bastante, la verdad. Descaradamente. Me mola, de hecho, yo creo que es lo que más me mola de todo. Aunque sí que hay que decir que he visto chupas mejores, Afterlife. Por cierto, el otro día no me dijisteis que el juego, chavales, se escucha en realidad un poco alto, ¿no? Es que estuve viendo el directo de cuando pongo los capítulos para el vídeo de YouTube. Y como os digo, no me dijiste nadie que se escuchaba bastante alto el juego.
Dice Casey, el juego se ve horrible en PS4 y Xbox One, muchos bajones, pude disfrutarlo hasta cambiarme a PC. Devolví la copia de consola, pero ¿cuánto hace que jugaste en consola, Hasiel? O Hasiel. Tengo entendido, según vimos además en el vídeo de noticias semanales, que el último parche, bueno, y los anteriores también han mejorado bastante el rendimiento. Recuerdo que el juego cuando salió se ponía en PlayStation 4 y Xbox One hasta los 5 frames por segundo y luego, bueno, estaba prácticamente a 30 sólido. La última vez que lo vimos en el vídeo de noticias semanales. Entonces, el rendimiento ha bajado... Ha mejorado bastante, pero bueno, como también como os decía, no se le pueden pedir peras al olmo, chavales. Es decir, es lo que hay. La tarjeta gráfica que tiene una PlayStation 4 no es una 3080 ni cosas así. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, la última vez fue en febrero, claro, es que hace bastante, macho. Hace bastante de eso. Era una One X. En teoría era una mejor experiencia. Sí, de todas formas yo creo que en febrero no llegaron los grandes parches de rendimiento, Casiel, porque yo creo que he hecho ese vídeo hace 3 semanas o mes y medio, porque es que no sé si era con el parche 1.31 o de hecho con cuando llegaron las mejoras esas. Me llamo V, él es Jackie Wells. Ah, ¿y tendría que sonarme de algo? Pronto lo hará. Gorila, que te meto dos, ¿eh? Te meto dos ahí en la nariz esa postiza que llevas. Dex, tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte. ¿Sí? Venga, vale. Dice que tarda un momento. Pedíos algo de beber, si queréis. ¿Y por qué no invitas tú? Algo de beber, cabezón. Nos llevaron a un resort. Aquí estamos. ¡Vamos, Jackie! No me lo había pasado. Vaya pintaca, ¿no? Joder, vaya tatus. Mira, aquí está la amiga de Nihilus. Hoy Nihilus no está, pero su amiga sigue siempre fiel ahí al bar. Tu amiga Claire. Hey. Siéntate. Estoy contigo en un segundo. Parece que nos toca. Oye, pero es que tiene voz de hombre Claire en español, loco. Pero bueno. ¿Ves esa ruca de ahí? En PlayStation 4, la mejor Norla con el parche. ¿Norla? ¿Cómo Norla? No entiendo, Prince Baser. ¿Es el mejor? A ver, ¿dónde me quedan los comentarios? Jugable lo es, pero no es nada comparado con una nueva versión en PC, claro. ¿Qué os pongo? Yo lo del traje de V versión femenina está curioso. Sí, a mí me ha gustado también, Master. Bueno, chicos, último aviso para la gente de YouTube. Vamos a cortar, en cuanto termine esta pregunta, cortamos la señal allí en YouTube, ¿vale? Siguiente pregunta, la mayor rebaja de Cyberpunk 2077 hasta la fecha, chicos, ¿eh? Recordad que dijeron en febrero en la conferencia, bueno, en enero en la conferencia, dijeron que no iba a bajar el juego. Si me podéis decir si escucháis el juego demasiado alto, os lo agradecería, chavales, porque la verdad es que no sé cómo se escucha. Old Fashioned de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. Como os decía, recordad que según los inversores en enero, ellos no iban a bajar el precio del juego ni en febrero ni nunca, ¿no? Y recordemos todos los bajones de precio que ha habido. Pregunta, ¿devalúa el producto bajar tanto el precio? Vamos a hacer una votación de esto, amigos. Ay, colocarse la Coca-Cola, así que no puede ser. A ver, devalúa. Atiéndeme. ¿Devalúa el producto las rebajas? Sí, no. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda de la preguntita? 3 minutitos. Venga, 3 minutitos de votación, amigos y amigas. Si hay alguna mujer, es en esos raros casos de que hay mujeres viéndonos en directo. Aquí charlando con la comunidad. Vamos, estar vivo. ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Habla Claire. Palmarla. Dios, que tiene voz de tío la Claire, loco. Madre mía, qué locura. En una OPA, a ser posible. ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! Por esto. Venga, vamos a ir de corpos al 100%. Hombre, Hani, que no te había visto. Bienvenido, tío. A ver. Chris Baser decía, he tipeado mal. Habré querido poner mola. ¿Vas a tardar mucho? Habré querido poner mola. Ah, si Claire he dudado por la voz, si es trans y por cómo habla de su pasado.
Sí, sí, no, no, Claire es trans, Pris Baser. Aquí tenemos una broma que decimos que tiene tiburón y tal. Eso es así. Lo que no sabemos si tiene tiburón en realidad. No sabemos si está operada, ¿sabes? Pero que Claire es trans, eso segurísimo. Lo que pasa es que en la versión inglés sí que es cierto que tiene una voz un poco grave, digamos. Es decir, no es soprano, sería una voz alto de mujer, si queréis el dato técnico. Pero en realidad es una mujer femenina. Perdón, es una voz femenina la de Claire en inglés. Pero veo que en español es que tiene voz de tío. Me ha llamado la atención. Me acordaré. Recordad que yo he jugado la historia de este juego, la he jugado en inglés. Bueno, es charla. El señor de Sean nos recibirá ahora. Me encantaría quedar. Venga, vamos a hablar con Dexter. Gracias. Tenemos una reunión importante. Por aquí. Vale, voy a darle. Gracias, Hani. Voy a darle otro toque para abajo. Y por favor, ir diciéndome, porque mi intención además es dejarlo ajustado hoy para todos los directos que hacemos de Cyberpunk, que como os digo, estuve viendo el otro día y ya me di cuenta de que estaba un poquito el audio alto. Por favor, os lo pido en los directos, tanto de Cyberpunk como los otros que hacemos, amigos. Si veis que está el volumen alto, por favor, comentármelo, porque como os digo, yo tengo dos PCs para hacer los directos y no escucho el resultado. Yo nada más que escucho el PC aquí y me escucho a mí mismo, porque no hay forma de mutearme, ¿no? Bueno, chicos, un minutito os queda a los de YouTube. Un minutito os queda a los de YouTube para veniros a Twitch, porque voy a cortar la señal, ¿vale? Recordad que si no, pierdo el afiliado aquí en Twitch, si algo multi-stream. Ya me la estoy jugando, pero bueno, como digo siempre, es que veo que hay mucha gente en YouTube que no sabe que hacemos los directos aquí en Twitch. De hecho, algunos me habéis preguntado por qué he dejado de hacer directos y todo este rollo. Y como os digo, en realidad el tema es... Como siempre, tengo que colgar. Vamos a coger esto que nos han regalado. En realidad el tema es que los directos están haciéndose en Twitch desde hace... Exclusivamente desde hace 2 meses o 1 mes y pico, ya no me acuerdo, chavales, si soy sincero. ¿Vale? O sea, que los que tengáis ahí cuenta en YouTube, que sepáis que podéis usar en Twitch también la vuestra vuestra cuenta aquí en Twitch, ¿vale? 30 segunditos y corto la señal de YouTube. Sentaos y poneos cómodos. Venga, vamos a sentarnos, a ver. La verdad es que me gustaría... A ver... ¿Cómo era el de agacharse? Bueno, me agacho con el teclado. Prefiero no estirar el cuello cuando hablo. A ver, una fotito buena. Primera persona, profundidad. No. Ya sabéis que vamos a hacer muchas fotos en esta segunda run, ¿no? Bueno, chavales, como os decía, los que estáis en YouTube, lo siento, pero... Voy a cortar la señal, ¿vale? Para que no me quiten el afiliado. Por favor, veniros a Twitch, que es donde estamos todas las semanas. Seguiré haciendo esto para los que os despistéis y no os acordéis que los directos son aquí en Twitch, ¿vale? Pero tengo que cortarlo ya porque si no me la estoy jugando demasiado, ¿vale? Veniros a Twitch, por favor, tenéis en pineado el mensaje con el canal. Adiós, hasta ahora. A ver si se ha cortado esto. Please restart your broadcast, apply the changes, vale. Ya está, debería estar cortado en YouTube. Bueno, pues estamos aquí en Twitch, amigos. Así puedo poner también la pantalla hasta de Twitch, que la verdad es que veo los comentarios mejor y todo. Siéntate, seamos... Venga, vamos a sentarnos, que me está diciendo ya demasiado el tío Dexter este que me siente, ¿no? ¿Estáis sonorizado? Jackie. No, no, el señor Wells tiene razón. Vamos a tratar temas delicados. A ver. Un poco de descuento no viene mal, pero a mitad de precio hace que la gente piense que todo ha sido un bluff de hype. Ya te digo, es que recordad que es que son $10 a lo que han puesto el juego esta semana. Es que es una barbaridad, chavales. Es una auténtica barbaridad. Ese precio es que vamos... Todavía hay gente encima que se lo está pensando y que sigue preguntando, merece la pena, pero que son 10 euros, tío, que le echas como mínimo 100 horas a este juego. Vamos, a mí personalmente, por 10 euros me parece este juego, pero vamos, regalado. Sinceramente os lo digo. Bueno, gracias por los suscriptores. Por cierto, Fabio, gracias por suscribirte. Gracias a los que estáis suscritos, chicos. Ya hemos llegado a la meta, que era de 10 suscriptores. Bueno, vamos a aumentarla por si suena la campana algún día. Vamos a ponerla en 15 suscriptores. Solo se pasó a saludar. Nuestro récord ha estado en 18. Vamos a poner ahí la meta de suscriptores. Y bueno, como os decía, muchísimas gracias a los que estáis suscritos con Twitch o a los que habéis pagado
específicamente por ello, chicos. Un abrazo muy fuerte. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Esto es una votación. Vamos a hacer una votación. Perdonadme, que ya sabéis que voy muy lento, que estoy a mil cosas. La votación es... ¿Y si seguimos con sigo sin verlo, a ver si lo veo aquí un poco. Vale, es el verano de 2022 la mejor fecha para lanzar la primera expansión. A ver. Ahí. Vamos a hacer una votación de tres minutitos. A ver qué es lo que opináis. Yo no... Ahora os voy a dar mi opinión, como siempre. A ver. Vamos. Es el verano... 2022. La OP la mejor estará tirada. Fecha para la expansión. Un de la main nos dejará en la puerta del Compeki Plaza. Hay que reducir porque ya sabéis que aquí está limitado. Sí, no. Tres minutitos de votación, ya sabéis, luego, chicos. Con la ayuda de T-Bug, accedéis a votad si podéis, por favor. Como os digo, así participamos un poquito todos. Y por último, gracias, por cierto, a los que habéis seguido, ¿vale? Imagino que venís de YouTube y si no, pues igualmente muchas gracias. Que lo haremos. Santo Rock, como decía antes, Raúl, Gorila Fan, Sergio... César Fallout, muchas gracias por seguirme aquí en Twitch también. Se abre el turno de preguntas. Joder, macho, no veas si charla esta gente. Venga, dadme una misión que vamos a ir a matar, hombre, con los coches nuevos que hemos puesto. ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? A ver, ay, ya estamos con los problemas estos que me da el chat ahora. Y no es negociable. 30%. Decía Vinsanity91. Buenas noches. ¿Sabes si puedo poner el personaje totalmente desnudo? Lo he intentado reiteradamente y no ha habido manera. Me pone unos pantalones cortos. Pues es que yo, como tengo el filtro de desnudez para los directos, la verdad es que no tengo ni idea. Venga ya, Dex. No tengo ni idea si le puedes poner. Yo creo que sí, lo que pasa es que como yo juego en PC, no estoy seguro de si cuando le he visto desnudo de todo era un mod. No te puedo decir, la verdad, yo creo que sí, porque creo que el primer día, cuando se estrenó el juego, yo hice un directo, creo que fue de 3 horas o 3 horas y media, y lo empecé con la desnudez. Y luego quité el filtro de la desnudez y me pareció que mi V aparecía desnuda, pero. Pero claro, hace 9 meses de esto, entonces no te puedo, no te puedo decir seguro porque ya. No recuerdo bien, la verdad. A ver si alguien te puede ser más específico. Entonces, a mí no, bienvenido, que no te había visto, tío. Buenas, sabe panqueros, dice Aminos. Llegando y de la pregunta, un descuento no viene mal, pero ya casi a mitad de precio, concuerdo con Kirkersen. Pero bueno, es que, escuchad, es que Aminos, recuerda que la noticia... Es que el descuento ha sido, es decir, es que estaba a $10. Es que estaba Cyberpunk a $10. Es decir, es que ya no comprarte el juego a ese precio me parece una locura. Si bien es cierto que solo ha estado en Target, la tienda está, no sé si está en México también. La tienda está de Estados Unidos. Vamos, sabéis que algunas tiendas de Estados Unidos están en México también. Si hay alguien mexicano y me puede decir. Con intereses. Pero bueno, me refiero aquí en España no ha salido esa oferta. Ha sido en Target en Estados Unidos. Y joder, es que a 10 euros, solo tío, bueno, $10. 35. Más seguramente los impuestos, porque allí no te ponen los impuestos en estas cosas. El Compeki tiene no una estricta política de cero armas. Vamos a decir $11. A $11 Cyberpunk, tío, es que eso es un regalo. Así que, camarada, es un regalo de final de verano. Coche y llevaos el cabeza plana. Chris Baser dice, preguntando así por preguntar, ¿sabes cómo quitar el sombrero o los lentes? Gracias. ¿Cómo que cómo quitarlo? ¿En el inventario te refieres? O sea, en el personaje dices, aquí dices... Empecé desequiparlo, dices, así. Aquí era la Z, si mal no recuerdo, ¿no? Ah, no, al botón de central. Mirar el pelo este de... al botón central del ratón. Sí, al botón central del ratón. Es que yo gafas no tengo. Recordad que como empezamos partida el otro día... Mira, lo que tengo es un traje de estos de... Ay, pero es un traje de Militech. Pensé que era el traje que nos habían dado antes. ¿Ves? Con el botón central en el ratón. No sé en qué plataforma. Bueno, un 100% es el verano de 2022 la mejor fecha. Un 100% decís que no, chavales. ¿Cuál es la mejor fecha? Por favor, dejadme un comentario. Porque, a ver, escuchad.
Es que claro, tendría que haber sido más específico. Lo que pasa es que tengo un espacio reducido en las preguntas, porque si no se ven demasiado pequeñitas en la pantalla. Una semana, diría. Evidentemente, la mejor fecha para la expansión es mañana. O hoy en 5 minutos. Esa es la mejor fecha. Pero evidentemente, cuando hago estas preguntas, ya sabéis, amigos, que me refiero. Y como diría Diego, la vida es un banquete, ¿no? Siendo un poco realista, ¿no? Es decir, evidentemente todos sabemos que la expansión sale en 2022. Ahora, me podríais decir que la mejor fecha. Claro, me podría decir que la mejor fecha es enero de 2022. Si hay más dudas, ahora. Y claro que sería la mejor fecha, ¿no? Para todo. Pero como os decía, hay que ser realista. Y todos sabemos que en enero no va a salir. Pues a trabajar. Porque estamos esperando aún los DLCs, ¿no? Entonces, como digo, pues hay que ser un poco realistas también, ¿no? Venga, vamos, ahí, Jackie, tío. Más tiempo. Para volvernos ricos. Uy, ¿sabéis qué misión es esta? Yo creo, ¿no? Bienvenidos. Oh my goodness, ¿qué misión es esta? Con de la main, deje. Tenía que haber esperado. Más en la puerta. Órale, cabrón. Eso es lo que voy a hacer. No veo motivos para emplear expresiones malsonantes. Decía Amino, sí, lo puedes poner en desnudez completo. Pero eso lo pones desde la creación de personaje. Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contrato. Dentro de una hora, ¿no? Dentro de una hora es la mejor. De tres meses. Fecha de salida para la expansión. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Eso ya es agua pasada. A ver, ¿algún que otro fallo gracioso que os recordéis, amigos? Recordad que hoy. La alerta esta semana. Me volví a poner el fallo este de la cama. Ya me había olvidado, si os soy sincero. Luego vamos a verlo, a ver si nos acordamos. Luego vamos a ver si sigue estando así, ¿eh? Porque yo creo que lo. Os lo dije en el vídeo además, que creo que lo han corregido, pero no estoy ahí seguro al 100%. Esto cada vez es mejor. ¿Excelsior? El Excelsior es un paquete a medida para nuestros clientes premium. Lo mejor en calidad no es gratis. Ahora observa. Dálame. Joder, ¿veis? Es que esto, tío, nos tendría que haber los taxis estos, de la main. Peligro inminente. Cago en la leche, chavales. Pues no, ya. Neta, puede arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. A ver, que sigo leyendo, Esperamos los DLCs y las correcciones, joder, y tanto. Siendo realistas, primer trimestre estaría bien. Pues sí, Hanima, quizá para la primavera, ¿no? Que viniese para marzo o algo así, estaría bien. Para las vacaciones de ser así, ¿no? De ser así tendría que ser las vacaciones de Navidad, porque recordad que bueno, pues evidentemente ellos van a hacerlo siempre en una fecha. Yo dije en verano porque, aparte por lo que porque la noticia decía eso, evidentemente, verano es la segunda fecha más potente para los lanzamientos de los juegos. Recordad que la primera es la época de Navidad, que es cuando más gente se gasta dinero. Entonces, bueno, pues esa es la fecha que salió Cyberpunk por eso mismo. Es que no hay otra razón. La razón de que salió en diciembre es porque es la época donde más, cuando más la gente compra más videojuegos. La segunda época donde más videojuegos se compran es en verano. Quiero pasar a las ligas. Entonces, a ver, así es como quiero pasar a la Liga Mayores. ¿Eso es lo único que te importa? Entonces, como os digo, por eso también la noticia comentaba un poco eso, ¿no? De por eso era la fecha perfecta y todo este rollo. Bueno, como decía, vamos a ver. Estamos llegando a nuestro destino. Yo estoy con Chris Baser, o con Santo Rock, perdón, o con Hanima. Santo Rock o Hanima. Santo Rock decía dentro de una hora. A mí me encantaría que saliese evidentemente la actualización ya. Y centrado en el curro. Y a ver quién era, que no encuentro. Déjame que te explique algo. Hanima. Dijo, siendo realistas, primer trimestre estaría bien. Pues el primer trimestre también estaría bien. Pero ¿qué pasa con el primer trimestre? Que se crea un conflicto, ¿no? En el primer trimestre se crea el conflicto de que se espera que nos den los DLCs con el aniversario o antes. Nos damos los dedos. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que van a esperar a esos 14 DLCs restantes a sacarlos en el aniversario. Y así le dan un poco, sale un poco vitaminado, ¿no? El lanzamiento de nueva generación. Pero bueno, ya veremos. Ya sabéis que esto es suposición porque en realidad no hay nada oficial. Es más, en la última reunión con los inversores del 1 de septiembre, no quisieron asegurar que el parche de nueva generación de Cyberpunk iba a salir
Eso es que a finales de este año. Mientras que sí parece que dijeron bastante claro que el de The Witcher 3 iba a salir. Que por cierto lo jugaremos aquí en directo. ¿Por qué no le das una vuelta? Decía Kirk, primera expansión a lo sumo al año de la salida del juego, es decir, para estas navidades. Uf, eso sí que... A ver, Máxime, cuando ha tenido tantos problemas en su salida. Kirk, eso sí que te puedo decir que no, porque ellos han dicho muchas veces además que, digamos, que la fecha se espera para 2022. Es decir, no hay ninguna posibilidad, de que salga estas navidades en la expansión. Ninguna. Ninguna, porque además han estado... Mira, por cierto, me olvidé. Recibí el email de CD Projekt Red y me olvidé ponerlo en el vídeo de hoy, chavales. Pero nuevamente esta semana, nuevamente han puesto, creo que eran 5 o 6 ofertas de trabajo y evidentemente eran para trabajar en la expansión de Cyberpunk. Porque se ve... Se ve cuando una es para The Witcher y, o el juego este de cartas, el Gwen, ¿no? Órale, Harry. Y cuando es para Cyberpunk. Y se veía que esos trabajos eran para Cyberpunk. Entonces siguen reclutando gente. Recordad que además el director de CD Projekt, deja que tome el cabeza. Adam Kaczynski, dijo que iban a seguir reclutando y todo este rollo. Porque por el COVID el crecimiento del estudio en cuanto a personal se había retrasado y se había demorado bastante, la verdad. Entonces, bueno. Estamos delante, Doug. Recuerda. Ellos siguen reclutando a gente y eso es buena señal, ¿no? Pero como digo, es evidente que están reclutando gente para las expansiones. Entonces no hay ninguna posibilidad, ninguna de que salga en Navidad. No, porque es imposible que la terminen para esa fecha. Luego está el tema de que haya lastrado, ¿no? De que haya lastrado el tema de los problemas de rendimiento, los problemas de los fallos y que hayan tenido que dedicar tantísimo tiempo en arreglar el juego. Detecto algo. Esta es una parte chula, esta es una misión chula, ¿eh? Nos vamos a tirar todo el directo haciendo esta misión, de hecho, yo creo, ¿eh? Yo creo que esta misión es una hora fácilmente, hora y pico. Somos traficantes de armas. ¿Disculpe? Ha venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo será un momento, señor. Solo será un momento, señor. Ah, que tengo que esperar. Pues es que yo no me acuerdo. Ya se ha quitado, ¿no? Vale. Bonita cara, macho. Bonita, bueno, piel en realidad. Hombre, Miata, ¿qué tal estás, tío? Bienvenido. Saludos y bienvenidos al Compeki Plaza. Buen garito tenéis aquí, ¿eh? En el Compeki este. Tenemos una reserva. Por supuesto, un momento, por favor. A ver, decía Prisbaser, esperaría... Victorino. La expansión para el verano siguiente y para estas navidades las correcciones y DLCs. Sí, eso ya más realista, Pris. Perfecto. Procederé a notificarle su llegada a Taki-san. A ver, que creo que me he saltado unos comentarios por ahí, chavales, sí. Entreten la V que pague. Y si te entrega el arma en vez del chip, pues os imagináis que pudiésemos... Ahí va, se me ha pirado la de esta cuerpo, coño. Ojalá nos pudiésemos quedar con el robot este, tío, la verdad, ¿eh? Disculpe, chavales, me encantaría, Es una de las cosas que sí que me jode que no estén en el juego, pero a morir. Solo un fallo está muy difícil de elegir. A ver, Fabio decía, me he perdido algo, me fui a cenar. Nada, seguimos aquí de chachara, Fabio. Claro, ahora mismo. Recuerda que luego nos echamos una partida al Back 4 Blood, ¿eh? En el Discord. Primero nos gustaría ir a nuestro... Os recuerdo además que os podéis unir a nuestro Discord, chicos. Como os decía, vamos a hacer un batallón para Battlefield, jugamos a los juegos que van poniendo de Game Pass y a esas cositas. Por supuesto, cuando salga el multijugador de Cyberpunk, también lo jugaremos. Te cedo el honor, Harry. Prisbaser decía... Vale, eso lo he leído. Fabio, deberían sacar antes la versión de nueva generación porque aunque vaya bien en PS5 y Xbox X... ¡Mándale! No es que se vea brutal. No, no, claro. Es que en realidad está capado además, ¿no? No sé a cuántos frames está capado en Xbox Series X y en PlayStation 5. Está capado. A mí no. Uno sería... A ver... Uno sería cuando la poli me trataban de matar todos y cada uno de ellos se tropezaban con los cuerpos de sus compañeros y solo remataban el suelo. Gracias. Madre mía, tío. Mejor. Yo es que la verdad, os lo preguntaba antes, pero no recuerdo ningún fallo así gracioso, la verdad. Y lo está pensando, ¿eh? Cuando hice lo de las preguntas, pero no me acuerdo, la verdad. Lo siento, me quedé en blanco. Gracioso, gracioso, ¿no? Porque... Fallos tontos como el de los brazos en cruz y cosas de esas, ya sabéis que hay un montón.
¿Qué opinas? Pero uno de estos que fallo de estos que te partes el culo. Es grande, cómodo, no cómodo. Como el de dormir. Cuando yo pensé lo de dormir, luego lo vemos en el apartamento de V. Dije, madre mía, digo, esto es de traca, tío. Digo, pero ¿quién ha hecho esta animación? Pero bueno, claro, como hablábamos antes, ¿no? Es que es ahí donde se notan las prisas. Oye, por aquí, tío, no he probado a subir, no se puede, ¿no? No. Esas chicas. Bueno, vamos a ver al tío. El bar no está nada mal. Bienvenidos a Kojima, ¿no? Está ahí de jefe, macho, míralo. Está ahí de jefe. A ver, voy a hacer tú. Puedo hacer tú. ¡Ay! No sé si he cortado un poco la imagen ahí. No. Ah, bueno, sí lo puedo mover, claro, qué tonto estoy. ¡Vamos ahí! Y otra fotito más. ¡Vamos ahí! Warai to eva comedy da shi, kyofu wa horror da shi. Denyai wa double romance. ¿Miras aquí? Exactamente, exactamente. Jaja, ahí te quiero ver yo. Ahí te quiero ver yo. Mira, la cara esta, tío, joder, la de veces que se puede repetir. Mira, si la enfoco sale con los ojos cerrados. ¿La habéis visto? Cierra los ojos. Mira. Cierra los ojos si la enfoco, tío. Y si no la enfoco, tiene los ojos abiertos. Vaya paranoia. Mira. Ay, Dios mío. Ay, qué paranoia. ¿Y este también? A ver. Este no. Es solo la tía. Joder, vaya tela. Bueno, vamos a hacerle otra foto a Hideo. Que podría ser fácilmente una thumbnail de YouTube. ¡Vamos ahí! Venga, vámonos ya de vuelta con Jackie. No hacemos reservas entre semana. Pueden sentarse. Bueno, no tiene reserva esta mujer, pero tú no sabes quiénes somos nosotros. O en un taburete en el bar, si así. Chicos, otra pregunta más. ¿Quiénes de vosotros tenéis una RTX 3080 o superior? ¿Vale? Recordad que, bueno, el chico este Paul Tassi de... No pasa nada. De la revista Forbes, ¿no? La conocidísima revista Forbes. Comentó que por fin está jugando al juego como se debería jugar, pero claro, es que se debería jugar, según él, en un PC y según todo el mundo, claro, en realidad, ¿no? Es decir, pero es un PC de $3,000. Entonces tienes una 3080, tienes un procesador pepino, tienes memoria RAM pepino, es decir, tienes un pepino al ordenador, ¿cómo no vas a jugar bien en eso? Pero bueno, como os comentaba en el vídeo noticias semanales, si es que la clave está jugar no solo bien en un ordenador pepino, sino en todos los ordenadores, ¿no? Y cuando digo que van a rodar cabezas, no es el sentido figurado, coño. El borracho ya este ha bebido bastante, ¿no cree? Está incomodando a los demás clientes. Cojonudo, esto también va con ellos, nos dará por culo a todos. ¿Qué nos va a dar por culo? ¿Sabes qué pinta tiene un pájaro? A ver, ¿dónde me he quedado? Que pesa 100 toneladas, mide más. Decía Fabio, después, antes de que juguemos, me explicas cómo va el Discord. Sí, hombre, luego te explico. Si alguno tiene ayuda, necesita ayuda con el Discord, chavales, que sepáis ya los que tenéis consola Xbox Series X o Xbox Series S, podéis jugar con nosotros en Discord ya en la comunidad, ¿vale? Luego, Fabio, te explico cómo va. Bueno, Rafi, de hecho, ha hecho un tutorial. Tenéis ya en la sección de tutoriales del canal de Discord. Tenéis un tutorial de cómo utilizar Discord en la Xbox Series X, como decía, ¿vale? Y en la S también. Es igual. Como decía, ir uniéndoos poco a poco, porque cuando salga Battlefield, yo creo que vamos a hacer ahí unas partidas bastante interesantes entre todos. Prince Base decía, yo igual creo, a mi parecer, mejoró bastante para PlayStation 4 con la experiencia que tiene en PC, ya a 30 frames estables a 5.17 que tiraba antes. Sí. Ha mejorado bastante el juego, la verdad, ¿eh? Todo hay que decirlo. Aún le queda un largo camino, aún le queda que nos den el contenido, pero bueno, sí que es cierto que ha mejorado, ¿no? Chaval, ¿por qué no me dices tu nombre primero? Voy a informar a tu supervisor de esto. ¿Qué te hace pensar que trabajo aquí? ¿Qué te hace pensar que trabajo aquí? ¿Sabes quién es el dueño del Compeki Plaza? No. Es curioso. Nadie lo sabe. Es como si fuera un fantasma. Pero sea quien sea, le gusta tener las cosas limpias y relucientes por aquí. Tal vez... Así estás tú de reluciente, macho. Se preocupe tanto por la calidad del servicio que a veces se haga pasar por camarero. Ya. Yeah. ¿Y por qué iba a hacer eso? No sé. ¿Para verlo con sus propios ojos? ¿Para sacarse alguna... Insinuando que es el dueño, ¿eh? Bonita historia, Chum. Una pena que sea inventada.
Todos nos inventamos algo. Igual que tú, chaval. ¿Te sirvo algo? ¿Un agüita? Vale, Fabio. Ya te digo, si tienes algún problema, luego escribe ahí en el canal general y te ayudamos. Pero vamos, que está el tutorial. En el tutorial tendrías que ver... Bueno, si es que tú estuviste conectado en realidad ayer con nosotros. Joder, el tema es que te desconectaste. Te desconectaste y no sé qué pasó. A mí no, solo digo que ni PC tengo, juju. Claro, ahí está el tema. A mí no, por eso digo que... Hombre, Lorenzo, Roland, bienvenido. ¿Qué tal estás, tío? Por eso os decía que yo estoy totalmente de acuerdo con Paul Tassi de la revista Forbes. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la forma de jugar Cyberpunk es con un PC de $3,000. Pero es que ¿quién tiene un PC de $3,000, chavales? Es que es, en fin. Ahora, dicho eso, claro, el ray tracing y con el detalle en ultra y que te vaya a lo mejor a 80, 100 frames con todo al máximo, pues tiene que ser muy bonito, ¿no? Y claro que es así como mejor se disfruta el juego, pero también hay que ser realista y el juego... Además, si bien no es que vaya mal, pero ellos dijeron que con una, si mal no recuerdo, una 1060 era la tarjeta gráfica recomendada, ¿no? O algo así. Y con una 1060 no juegas a 60 frames a este juego, en ultra. Ni de coña, vamos, pero ni de coña. Si tengo yo una Vega 56, tengo que tener una mezcla entre bajo y medio. Siguiente pregunta, amigo. Votación. Vamos a hacer una votación rapidita sobre esto también. A ver, que no veo. ¿Os gustaría ver una expansión centrada en el mundo corporativo? A mí me encantaría, la verdad. Pero vamos a ver vosotros qué pensáis. ¿Expansión basada en el mundo corpo? ¿Sí? No. 3 minutitos de votación, como siempre. Hombre, Rasco, bienvenido. Buenas noches, tío. ¿Qué tal estás? Gracias por pasarte un día más por aquí. Como le decía a Fabio, esta noche hay vicio de Back 4 Blood en el Discord. Justo cuando terminemos, bueno, justo cuando terminemos el directo, ¿no? Porque yo descansaré unos 10 minutitos, iré al baño, cogeré algo de comer y beber y esas cositas. Pero después del directo tenemos vicio al Back 4 Blood en el canal de Discord. Se quedaron cortísimos con lo de la 1060, pero cortísimos. O sea, por eso digo que no, que claro, que hay que experimentarlo con una 1080 o 3080, no digo que no, pero es una barbaridad, claro, eso es un, es decir, estamos hablando de la gama entusiasta, es que cómo no, que si ahí sí que no te va bien, ya me dirás tú en qué te va a ir bien, ¿sabes? Estamos en nuestra vida. Muy elegante. Es una esta parte es muy aburrida. Mola la primera vez que lo haces. No la elegí. Porque ves estas vistas desde aquí. Rápido al residente y los servidores. Sí, sí. De los bloques estos de edificios. Encended el cabeza plana y buscad la entrada a los conductos. Parece sencillo. La sencillez en ocasiones es difícil de dominar. Bueno, bloque de edificios no, se supone que estos son factorías, ¿no? Algo así. Alguna servidora, esa es mía. ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner y echa un ojo. Ahora, como hemos vuelto a la vida de noobs, que no tenemos equipo ni nada, vale, estaba viendo solamente si es verdad que habían corregido esto. Porque a mí el pelo se me iba. Ah, mira, si te mueve la cabeza también, macho. Eso sí que no lo sabía yo. Fruncir el ceño. Vamos ahí. Vale. Dejar de mirar. Bueno, pues esto lo han arreglado. Yo es que hacía que no usaba un espejo la hostia de tiempo, En este juego. Pues siempre me salía calva la V. Mira, fallito, Fallito que acabamos de ver. Está volando el robot. Muy chulo el robot, de todas formas, Joder, fíjate qué detalle, macho. Cabeza plana. ¿Preparado? Flathead. Ya merito, bro. Dice Rasco, tengo que ver las noticias de hoy. ¿Se sabe algo de Cyberpunk? Pues... En tema de novedades interesantes... No, Rasco. Sabe, hay noticias de charla y para pensar interesantes. Hay un par de ellas. Como, por ejemplo... ¿Cuándo debería salir la expansión? ¿Qué pasa un poco con el tema de la comunicación y todo este rollo? Bueno, pero ya saben, no hay nada porque yo en el momento, ya sabéis que en el momento que haya algo importante, hago vídeo exclusivo de eso además. Como con las comunicaciones que hace CD Projekt Red. Lo que sí que os comenté la semana pasada además y tenerlo en cuenta es que, bueno, ya veremos cuándo es. Pero yo espero, a ver qué hay que hacer, escanea, vale, escanea, busca una entrada. Se me ha olvidado. Ah, sí, lo que sí que se espero yo al menos para el mes que viene, seguramente a principios del mes que viene, es decir, en 2 semanas, 3,
Espero una nueva conferencia con los inversores. Y recordad que ese es el sitio donde más noticias sale. Cuando en las conferencias con los inversores, ahí siempre tenemos noticias, muchas veces hasta para 2-3 semanas. ¿Vale? Porque como sabéis, son conferencias que duran 50 minutos. Y hablan de muchas cosas. Y eso se espera, como os digo, en 3 semanas o algo así. Yo lo esperaría para noviembre, aunque bueno, si bien es cierto, se han demorado más, algunas veces, ya veremos. Bueno, pues expansión basada en el mundo corpo. Ha ganado que sí con un 71% de los votos. Yo también, chavales, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo totalmente. Me encantaría, como os he comentado muchas veces además, yo creo que es que además sería un poco mi temática favorita para el tema de las expansiones. Que haya... Que se centren más en lo que son las corporaciones. Que podamos hacer, por ejemplo, la gente de Militech o de Arasaka. Un poco el trasfondo, a lo mejor, que nos metan en el papel de alguien o de un corpo, por ejemplo, de Arasaka o de Militech. Pero bien, no como en el trasfondo, ¿no? Que nos metan de verdad en un papel corpo. Toma. Decía Prisbaser, ¿cómo nos quitaron la ilusión del cabeza plana como compañero, como mostraron en la demo? Sí, tío. La verdad es que a mí eso me jodió mucho, ¿eh? Como decía, es una de las cosas que más me interesaban. No voy a engañar. Me encantaría poder usar el robot ese y me monté unas películas de la hostia. Llévalo al siguiente. Pero bueno, ya veis que la realidad es que no ha sido así. Vamos a hacer esta votación con un poco más de tiempo, con 5 minutos, y ahora que la veo así directamente. No se trata de dinero. Bueno, no sé si los que habéis visto el vídeo, fue este la gente irá diciendo el mejor cosplay de Watson de mi distrito. Ay, el mejor cosplay de Evelyn Parker. Todo lo que prometemos. Lo intentaremos. Es todo lo que puedo prometerle. Sí, yo. No. Dejadme un comentario si conocéis alguno y así todos lo podemos ver, ¿no? Que estaría interesante. A mí este me ha parecido bastante chulo, chavales. El cosplay de esta chica, del vídeo de noticias semanales de esta chica, me ha parecido bastante logrado, la verdad. También hay que darse cuenta, hay que ser consciente, que también lo soy, por supuesto, y hay que darse cuenta de que la fotografía hace mucho y la forma en que editaron las fotografías y todo eso, evidentemente hace mucho, ¿no? Ey, ¿por qué no puedo hacer zoom aquí? A ver, escanea y localiza una entrada para los productos, vale. Para los conductos, perdón. ¡Vamos, robocito! A ver... Decía Rasco, vaya, me imaginé una cosa al estilo Doom 2, que tenías un robot araña, pero nada, otro exceso de hype. Exactamente. Mejor no lo puedo decir. Exceso de hype. El tema del puto marketing, macho. Nos hicieron ilusiones a todos con lo del robot, la verdad. Decía Roland o Lorenzo en YouTube, como queráis llamarle. A mí me gustaría de Poli, de Night City o del Trauma Team. Sí, sí. A mí me gustaría, mira, otra cosa que yo pensé que iba a salir, como metieron esas imágenes del Trauma Team, yo asumí en realidad que íbamos a poder hacer misiones como esa gente o unirnos a ellos y tal, ¿no? Como os he comentado muchas veces, el tema de las expansiones me encantaría, el rollo corpo y porque creo que hay muchísimo juego ahí. Muchísimo, podrían hacer expansiones y expansiones del rollo corporativo. Ya sabes. Pero también. También, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Max Tag. El Max Tag me encantaría. Ir matando ciberpsychos de verdad, ¿no? Es decir, perdón, ciberpsicópatas de verdad. No como los ciberpsicópatas que vienen en el juego. Matarlos de verdad. Aparecer con la especie esa de helicóptero del Max Tag. Bueno, especie de helicóptero no. Hay un helicóptero en Max Tag. No sé si habéis jugado a todos a esa misión. Espero que sí, que tenéis mucho vicio. Pero bueno, es una misión muy chula. Entonces me encantaría ir con el helicóptero este del Max Tag y matar ciberpsicos así, perdón, ciberpsicópitas así, de la buena manera, ¿no? Que no es difícil, insisto, que también son cosas no difíciles, es que eso lo hemos visto en los GTA desde hace muchos años, ¿no? El tema de poder manejar un helicóptero tampoco creo que sea una cosa difícil, la verdad. A ver, vamos a ver si me concentro un poco en hacer esto, porque si no nos vamos a tirar 3 horas, chavales. Dame un segundito. Y lo que quiero es matar. Lo que quiero es empezar a matar. ¿Sirve?
en la misión. No, ni lo más mínimo. Decía Pris Baser, escuché algo en un canal de habla inglesa ayer sobre una expansión de Pacífica que posiblemente podría llegar. Sí, Pris, esto lo he comentado yo como hace 2 meses o 3 en el canal, esa expansión. No es en realidad una expansión, sería un DLC. ¿Cuánto eran? 75 misiones, ¿no? Si mal no recuerdo. Te lo digo de memoria, tengo a la memoria, ¿eh? Quizá me equivoque en el número de misiones. Pero eran un porrón de misiones. Y supuestamente estas misiones vendrían a modo de DLC porque la zona de Pacífica no les dio tiempo a terminarla a tiempo para el juego. Esto es lo que decía el artículo. Y esto está confirmado que existe, ojo. Las misiones están confirmadas que existen, se llaman Street Missions o... No, Street Stories, historias de calle. Historias de calle se llaman estas misiones, ¿vale? Y lo confirmó Patrick Mills en una entrevista hace bastante tiempo, antes de que saliese el juego. Es decir, las misiones son reales. Esas misiones son reales. Se espera como DLC. Lo mismo como dicen, lo mismo terminan haciéndolo expansión, pero en un principio eso era DLC. A ver, una pregunta, decía Fabio, ¿de este juego se sabe algo con el tema online? Bueno, el tema online en realidad se espera, creo que es para 2023. Como mínimo, date cuenta que si ponen la expansión en 2022, yo diría que lo mínimo sería que viniese con la expansión. Pero en un principio el multijugador siempre dijeron que iba a ser 2023. Ahora, recordad, hay que distinguir entre el multijugador y las características online o el modo multijugador que ya confirmaron que iban a meter en Cyberpunk. Entonces, modo multijugador sí lo veo que podría venir en 2022. Multijugador, proyecto multijugador, no lo esperaría ni de coña hasta por lo menos 2023. Y te hablaría de las navidades de 2023, ¿Ha pasado algo con... O sea, con mucha calma eso. Funciona. Mucha calma. ¿Aún no has visto idea de lo que cuestan estas cosas? No te pares, no es momento de elogios. ¿Qué tenéis ahí? Panel de terrario. Entra en el conducto con el cabeza plana. Venga. ¿Fue este el mejor cosplay de Evelyn Parker? Bueno, pues con un 100% a todos nos parece que este ha sido el mejor cosplay. La verdad es que no sé si recordáis uno que era el que me parecía mejor hasta ahora. Uno que puse hace tiempecillo, bueno, 3 meses yo creo que ya hace a lo mejor de eso. Pero ese estaba muy chulo. Ese además parecía que estaba mucho más guapo de lo que estaba porque la chica era muy guapa, la verdad. Entonces... Tenía, ¿cómo decirlo? Tenía, para que no me lo quite de YouTube, tenía bastante personalidad la chavala. Entonces, claro, hacía que el cosplay le daba un toquecillo, ¿no? Al cosplay especial, las cosas como son. Pero me parece que esta chica, la verdad, está bastante mejor lo que es el cosplay en sí. Me parece que, como decía, y bueno, estamos de acuerdo, yo creo que es el mejor que he visto, la verdad. ¿Y esto qué pasa aquí? ¡Vamos, chico! ¡Tira para allá! Muy bonita la cosplayer, decía Pris Baser. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que está... Okay. Es muy guapa la chavala también, ¿eh? El residente. La otra era muy guapa también, tenía mucha personalidad, pero yo creo que esta además es más guapa que la otra. A ver, aún no he visto el vídeo de noticias semanales. Sí, Lorenzo, es que hoy ha salido más tarde por el tema que... Bueno, me vacuné de la segunda del COVID el otro día y he estado bastante, un par de días bastante mareado, macho. Entonces me ha costado más hacer el vídeo, la verdad. Me ha costado más de lo... Me fui a poner ayer, por ejemplo, y lo hice un ratito, pero no me dio tiempo a terminarlo. Parece que tiene... Y bueno, hoy la verdad es que tampoco estoy al 100%, no voy a engañar, pero sí estoy muchísimo mejor, por ejemplo, que ayer. Ayer estaba bastante en paro. Al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? El juego tiene mucho jugo que exprimir, decía Fabio. Ya te digo, tío. Ya te digo. Es una pena, ¿eh? Porque esto lo coges en un... No sé, en un estudio que quiere hacer las cosas bien. O en una empresa, mejor dicho, ¿no? Porque yo os insisto en que para mí no es culpa del estudio, sino de la empresa, en realidad. De la dirección de CD Projekt. ¿Qué pasa aquí? A ver, escanea, busca el punto de acceso de videovigilancia.
Ahí está. Venga, tira para allá, cabeza plana. Deberían hacer como mundo abierto GTA V Online. Bueno, un poco lo que se espera en realidad. Insisto, una cosa, recordad, una cosa es el modo cooperativo que va a venir para Cyberpunk 2077 y otra cosa es el multijugador, el proyecto multijugador. Modo cooperativo. Características online, que es exactamente, literalmente como lo definieron ellos. Definieron características online, ¿vale? El residente está dentro. Y eso... Según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga un rare. A ver. Y eso, bueno, eso... Vale más que 10, un montón. Se espera que sea un cooperativo, no se espera que sea, neutralizar, por ejemplo, en plan PvP como es el GTA Online, que puedes disparar a otra gente y todo este rollo. No se espera que sea así, ¿vale? Voy a conectarme directamente. Pero bueno, no hay información por otra parte, ¿eh? Yo os digo lo que, digamos, en función de lo que dijo Adam Kaczynski, fuera de este mundo. Se puede deducir que es el proyecto, ¿no? Y recordad que en los archivos del juego se encontraron misiones a lo heist del GTA, a lo asalto, ¿no? O a los robos, como lo queráis llamar. Entonces, pues eso es un poco lo que se espera en el modo, en las características online de Cyberpunk 2077. En el proyecto multijugador sí que esperaría algo como GTA Online, con partidas PvP, con un mundo abierto donde pueden matar a la gente y todo ese rollo. Pero insisto, insisto, estamos hablando mínimo para el multijugador, yo diría que navidades de 2023, o sea, nos puede pillar un coche y matarnos, chavales. Queda mucho tiempo para eso. Envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara. Al cabeza plana. Vamos, cabecita. A ver, sigo con los comentarios. A la otra cámara. Decía Minos, espero que metan los combates en la Sudred, lo cual también lo prometieron que tendríamos. Los rasgos faciales muy parecidos o quizá el maquillaje hizo su trabajo. A ver. ¿Y este que hace aquí? Si ni lo había visto, macho, estoy empanado. Conecta al cabeza plana a la silla, V. Venga, conéctate ahí, cabecita plana. ¿Dónde está? Vamos, hombre, que llegas tarde. Madre mía, macho. Decía Fabio, CD Projekt no ha hablado desde hace un mes. Supongo que están callados porque sacarán algo muy grande, ¿no? Bueno, entrando en la red principal. Bueno, mira, precisamente la pregunta de ahora es precisamente sobre este tema, ¿no, Fabio? Opinión, un mes tras el parche 1.31 y seguimos sin noticias de CD Projekt Red. La última vez, recordemos, bien, que para presentar el parche hicieron un directo oficial, que me pareció que fue una idea cojonuda, pero es que lo que necesitamos es que hagan un directo de esos cada mes, independientemente de que saquen contenido o no. Porque lo que tienen que hacer y lo mínimo que deberían hacer es una hoja de ruta en condiciones. O por lo menos estar en contacto con la comunidad. Y estar en contacto con la gente que ha comprado el juego. Es que me parece, vamos, lo mínimo ya llegados a este punto, ¿no? Pero bueno, ya vemos que es increíble. Os digo una vez más, como digo siempre, nosotros mientras tanto jugamos a otros juegos. Por supuesto, faltaría más. Pero aunque estés jugando a otros juegos, incluso te puedes olvidar el Cyberpunk, lo que es de recibo es eso. Y lo que es de recibo es que se comuniquen con la gente. ¿Qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Podrían reformar el juego al estilo E3 si quisieran, también como opcional, así como hicieron con Johnny en el menú, para contentar a los fans que nos ilusionamos. Bueno, es que yo, como digo mucho siempre, Priest, creo que tienen que ir por partes. Evidentemente hay muchísimas cosas que podrían hacer, muchísimas cosas que pueden meter. Yo, sinceramente, ahora la prioridad veo que es los DLCs, porque el juego está muerto, las cosas como son, a no ser la gente que acabe de comprar el juego. Ya sabéis que los que lo hemos jugado desde el principio no tenemos nada que hacer desde hace meses. Esta es la realidad. Como os digo siempre, yo juego aquí pues porque estamos aquí charlando todas las semanas y me he hecho unas partidas con vosotros y hablamos de las noticias. Pero y jamás personalmente, yo paso un rato cojonudo aquí haciendo el directo con vosotros. Todos los ricachones lo acaban haciendo. Pero el juego está muerto. Para la gente que lo ha comprado desde inicio, está muerto desde hace mucho tiempo porque no han metido nada que hacer. En el ¿qué vamos a hacer? Podemos rejugarlo si queréis.
Pero ya llega un momento también, conozco mucha gente que lo ha rejugado tres veces. Y ya después de hacerte los tres trasfondos, ¿qué más vas a hacer? Ese te hace repetitivo. Bog, estuviste... A ver... Estuviste escuchando todo el rato. Tres horas. La verdad... No, eso ya lo he leído, a ver. Pues... Sobre lo del palo en el... Ser Woku... ¿Te refieres al mío? Joder, es que no veo una mierda. Se me escapó. Ser Woku o algo así. Ahora es que, por ejemplo, si miras el Valhalla que salió un mes antes que el Cyberpunk, a estas alturas han sacado muchos pastes y DLCs. En Cyberpunk nada de nada. Bueno, en Cyberpunk sí que han sacado muchos parches. Es cierto que han sacado muchos parches, Ser... Pero de DLCs, tres cosméticos de mierda, que eso no le interesa a nadie. Dos cazadoras, como os decía en el vídeo de noticias semanales. Los DLCs de este juego por ahora, en 9 meses, han sido dos cazadoras, un coche y ¿qué era el otro? Todo va sobre ruedas, ¿no? No. ¿Qué era el otro? Era otra cosa más, ¿no? Eran tres cosas en el paquete de DLC. ¿Y tú cuándo vas a dejar de ser tan pesimista todo el tiempo? Hazme caso, será más fácil a partir de ahora. Vamos a guardarlo, que no estamos guardando nada. Hay que ir abajo, ve al ático, hay que ir arriba. Yorinobu, ya me acuerdo de esto, tío, joder. Que se me olvida, se me olvidan las cosas, se me olvidan las partidas. Chicos, ¿qué coches modificados a los Cyberpunk os gustaría ver en Nexus Mods? A mí me encantaría ver, por ejemplo, un Testarossa, que es un juego... Uy, perdón, un coche que podría ir con la temática. Igual que el 911, el Testarossa sería más o menos de la misma época. Me parece que además coches de esa época funcionarían muy bien, ¿no? Con el estilo así Cyberpunk, justo como el Porsche 911. Mejor que ser hijo de Raúl Wells. Chicos, centraos, la caja fuerte. Prisbase decía, es que muchos nos ilusionamos así como el cabeza plana, como... Lo mencionamos anteriormente, sí, tío. Muchas cosas prometidas y nada, bro. Exactamente. Mira la iguana esta, qué bonita, macho. Vamos a hacerle una foto, que siempre me ha gustado un montón la iguana esta, tío. Y la otra vez no le hice fotos porque no, yo creo que ni conocía que había modo foto. Está guapísima la iguana esta. Lo mismo va a ser la miniatura, que lo sepáis. Lo mismo la iguana esta es la miniatura. ¡Ay, cabrón! Me ha quitado... Ah, no, vale. Pensé que me había quitado el zoom. Y sí, a ver, perdonadme un segundito. A ver si le puedo meter más zoom aún. Ahí está, ahí sí que se ve de puta madre. ¡Rápido, Ubi! ¡Ándale! ¡Ay! Es que os lo digo en serio. Yo creo que voy a usar la iguana esta. Me mola un montón. Creo que la voy a usar de miniatura en el vídeo de YouTube. Vamos, Jackie, vamos a trabajar, macho, que te entretienes con todo. Rápido, V, ándale. Vamos a coger primero las cositas. Ahí tenemos un legendario, que es la pistola, si mal no recuerdo, ¿no? Había una pistola aquí. Efectivamente. Rápido, V, ándale. Con Go. Vamos a hacer una marquita. Yorinobu nos ha dejado un regalo de despedida. Y además es que estando así nos viene de puta madre, ¿no? La pistolita esta. Que nos han desaparecido. Ah, bueno, claro, es que estamos en esta zona que nos han quitado las armas. Se me había olvidado. Se me había ido la pinza por completo. ¡Bingo! Algo se movió. Ven aquí, V. ¿Una chupita? Pues esto va a ser mejor que lo que tenemos, seguro. No me deja cambiar ropa ni nada, tío. Ah, bueno, claro, porque hemos entrado así, claro. Tiene sentido. Y arriba, por aquí arriba, no vine yo la otra vez. Ah, no se puede. Oh, sí. Sí se puede. Hostia, ropita aquí, Pues esto no lo sabía yo, macho. No había venido yo aquí la otra vez. Podría venir en cualquier momento. Cómo me mola la iguana, la verdad. Tendríamos que quedarnos la de mascota. Le voy a hacer otra foto, perdonadme, chavales, que estoy obsesionado. Le voy a hacer otra foto así de cerquita. Es que me mola un montón, tío. Lo que pasa es que... Ahora. Cómo mola la iguana, ¿eh? ¿Qué ponía por aquí? ¡Hala! ¿Te parece que es sintética?
¿Qué va? Pueden permitirse una de verdad, seguro. Ja, sin duda, pero sin duda. ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace y haznos ricos. Voy. A ver, que se me van los comentarios, chavales. Ya sabéis lo que me pasa. Un segundo. Ya no sé dónde me quedé. A ver. Tenemos compañía en el aire. ¿Bog? No sé quién es, pero esto es un hervidero. Todo el personal está... Mi opinión sobre el silencio, decía Master, es que están trabajando en varias cosas. El parche, expansiones, la nueva generación de consolas... Y aparte estarán con el tema contratación. Sí, la verdad es que están muy liados, eso está claro, Master, ¿sabes? Ya casi está. Pero eso, la verdad es que no es disculpa para no decir, es que tardas 5 segundos, 10, un minuto en escribir un tweet. Decir, chicos, estamos trabajando en esto. Esperamos los DLC para diciembre. Tardas un minuto en escribir eso. No hay excusa, para mí no hay excusa en el tema de la comunicación con los fans. Me parece horrible, chavales. Como os digo... Yo creo que tiene la peor hoja de ruta que he visto en un videojuego en la vida. Es que sin fechas, ni meses estimados, ni nada de nada de nada. Es horrible. ¡Dentro ya! Pues esto es una secuencia épica esta, ¿eh? Del juego. Dentro. Pero eso no resuelve el problema, tío. Sé que aún tenemos un puto problema. Es que muchos nos ilusionamos a leer. Vale, eso ya lo leí. El tema que los tres trasfondos ni cambias prácticamente... Sí, claro, es que ese es uno de los problemas, precisamente, ¿no? Peor. Que no cambia, pues si cambiase mucho el tema, pues podría rejugarlo bien y todo este rollo y sería diferente. ¿Cuál es el plan? Pero cambiando tampoco... ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia aquí. ¿De qué carajos el cambio de skin del Silverhand? Es verdad, joder, eso es lo que me faltaba. Ser Woken, no, perdón. Eso es lo que me faltaba. No puede estar pasando. Eran dos chaquetas, Saburo el coche y el cambio el de skin, de apariencia para Johnny Silverhand. No mames, cuatro cosas, tío. Calla. En el DLC ese que metieron. Está insonorizado. Decía Fabio, yo espero que la versión de nueva generación de consolas esté muy a la altura, porque si vas a tocar algo, para que se vea más nítido, mejor no hagas nada. Yo creo que mejorarán bastante, la verdad. Yo creo que sí debería mejorar, porque el hardware de las consolas de la nueva generación es bastante pepino, las cosas como son. Puta el Johnny mudao. El traje Max en casa de Judy no era DLC. Ah, sí, eso también era DLC. Pris, tienes razón. Sí, es verdad. Pero bueno, DLC entre comillas, porque ese traje ya estaba en el juego, ¿no? Ese traje ya estaba. Lo que pasa es que no nos lo podíamos coger. Entonces, lo consideramos DLC. Lo consideramos a lo mejor un fallo porque tendría que haber estado desde el principio. Podría habernos descubierto. Ahí hay una línea, ¿no? Ya que cada uno trace o tenga su opinión sobre ello. A mí me parecía, y además yo creo que lo hablamos en uno de los directos de casi al principio del juego. Recordemos que el Max Tag era lo que primero salió en el primer trailer de Cyberpunk, ¿no? Y que no estuviese el traje en el juego era un poco en plan, no me jodas. O sea que, en fin, yo creo, podríamos quizá considerarlo DLC, porque antes no lo podíamos coger, pero igualmente yo creo que, o sea, que ya estaba en el juego. Todos esperamos algo muy grande para retomarlo, sí, Aminos, la verdad es que sí. Pris decía, un Chevelle como el que está en John Wick 2. Joder, eso estaría bien, la verdad. Un Chevelle, dice un Chevelle. Hablando de vehículos, transportes o vehículos militares, deberían de haber metido algo. La verdad es que sí. El tema de los aerodinos, recordad que todos... ¿Quién no esperaba de aquí el poder ir volando en los aviones? En los aerodinos que hay. Es decir, a modo de taxi al menos. Ya yo dudaba antes de que saliese el juego de si íbamos a poder conducirlos o no. Pero sí que esperaba poder viajar en ellos. No, es que son estas cosas. Lo de los coches de la main, lo de los... Es que al final vamos a tener que hacer otro video recopilatorio, chavales. Con las cosas que echamos de menos y que serían incluso fáciles de meter. Va a haber que hacer otro video.
como el que hicimos, que fue una serie de dos. A mí lo del traje Max y la pistola infracción que encuentra en la oficina de Michael no son DLC. La pistola esa yo no sé cuál es, macho. Sabes que lo jugué varias veces y no la había visto a la iguana. No jodas, yo la vi la primera vez, pero no sabía el modo foto, tío. Y estuve viéndola con el zoom. Y hice una foto, pero en screenshot, ¿sabes? No foto del juego. Por eso quiero ponerla en la imagen del directo, macho. Me gusta mucho la iguana, la verdad. Ojo que se lía, chavales, que se lía, parda. Está muy loco, ¿eh? Arriba en la azotea te dan la mejor katana del juego. ¿Pero se puede subir ahora? ¿O ya hemos perdido la oportunidad, Hani? Prisbe, se tendría que estar atentos con los fans del juego para mantener el hype. Claro, tío, exactamente. Y ya, aunque no sea para mantener el hype, coño, que es que somos los que hemos pagado por tu puto juego, tío. ¿Sabes? O sea, somos los clientes, tío. Yo no te digo que estés aquí ni regalándonos cosas todos los meses ni nada de eso. Pero lo que es justo, justo. Y lo que es justo es que tengan una hoja de ruta en condiciones. Vamos, creo yo. Es mi opinión. Para mí está en el top 3 de misiones. Esta dices, ¿no? Ser Wacom. La verdad es que esta misión es muy buena. Es muy buena. ¡Ay, mira! Aparece sin manos el pibe, tío. Madre mía, pues mira. Esto es uno de los... estos graciosos que os comentaba antes, ¿eh? Y no me acordaba de ninguno. Mira, sin manos el tío. A ver, voy a quitar lo de las preguntas, que ya ha terminado. Y bueno. Pues ahí le tenemos al Saburo este, ¿no? Sin manos. Qué paranoia más tocha. Atención. Se ha iniciado un código rojo. La otra vez, la verdad es que ya estoy dudando si le vi. Yo creo que sí que le vi sin manos. Si es que encima le estrangula y ahora aparece sin manos. Es que es de chiste. Las instrucciones del personal. ¿Te imaginas estrangular a alguien sin manos? Esta misión es la hostia, es de las mejores del juego, sin duda. Sí. Esto es una misión, ¿ves? Por este tipo de misiones, la verdad es que hace que el juego merezca la pena. Es una misión épica, con un trasfondo épico, porque esto es muy importante. Recordad que su padre es el que construyó toda la corporación de Arasaka y todo este rollo. O sea, es un detalle importantísimo en el lore de Cyberpunk. Bueno, quizá en unos años a lo mejor retorne porque su cabeza está en un chip o lo que sea. Ya veremos lo que pasa, ¿no? De todas formas. Pero es un detalle muy importante en el lore de este juego y del mundo de Cyberpunk en general. Propio padre. ¿Sabéis qué significa que se va a petar de seguridad? Cuando T-Bag abre la ventana, puedes subir para buscar la katana. Vale. Esa misión es la polla. Eso es un problema de carga. Sí, y yo lo tengo en SSD, el juego, ¿eh? Es el único juego que tengo en el SSD, de hecho, porque lo tengo lleno de programas de música y mierdas, no me caben más juegos. Se las cortó por lo que acabas de hacer, sí, ya te digo, ¿eh? Se las han cortado por estrangulador al cabrón. Bug, tienes que sacarnos de aquí. ¡Un sec! ¡No tenemos un sec! ¡Joder! Y otra cosa que no me gustaba, lo de agacharte. Vale, esto que es algo. Chapa de identificación, Saburo. Ventana, ya. Lo de agacharte es la misma tecla de quitar los diálogos. Hasta decirlo es raro. ¿Es por aquí por donde se sube a eso? ¿Quién fue el que lo dijo? ¿A mí no? ¿Fuiste tú? ¿Quién fue el que lo comentó? ¿O Lorenzo? ¿Quién fue? Ya no me acuerdo. Os la abro. Ah, cuando abre esto aquí, vale, perdona. Cuando abre esto aquí te refieres, seguro. ¡Oh, joder! A ver, decía Herades, yo mientras metan lo que han recortado me daría por satisfecho, pero como te comenté en su momento, le falta muchas mecánicas básicas de un RPG. No es excusa para sacar lo que han sacado hasta la fecha. Me refiero a esos DLC, sí. Los DLC, la verdad es que son patéticos, ¿no? Pero patéticos, es decir, en 9 meses, las cosas como son, ya no vamos a estar con tonterías, chavales. Es decir... es que son 9 meses, es que es muchísimo tiempo, es una barbaridad de tiempo. ¡Madres! ¿Son de trauma? Prueba a guardar y volver a cargar. ¡Llegan un poco tarde! A ver, si por ahí es, pero tiene que esperar que te abra. Ah, vale. La chica. Julieta.
Julieta. ¿Por qué no? Hay que saltar, o sea que he perdido la oportunidad, ¿no? ¡Ah! Vamos a cargar entonces. Hostia, pero ¿cuándo? A ver, 23-18. 23-19. Uy, esto se hace nada entonces. Pero veo la escalera. Vamos a jugárnosla. Hombre, Calvete. Bienvenido de nuevo, tío. ¿Qué tal? Estamos aquí cargando partida porque la hemos liado. Nos hemos olvidado de coger una katana. Hasta decirlo es raro. A ver, decidme, chavales. Os la abro. Deberíais ver una escalera. Escalera. ¡Oh, joder! No, 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 ahora no. Hola, ¿nos abres o qué pasa, Tibac? ¡Bag! ¡Qué poca madre! ¡Perdimos a ti! ¡Joder! La puta primera división. ¡Contento ya! ¡Chica a la esquina! Vaya hostia desde aquí, madre mía, loco. ¿Dónde es entonces, chicos? A ver, una vez que grita T-Bag, vas para arriba. ¿Pero para arriba dónde? ¿Por aquí, por las escaleras estas? ¡Ah, ja, ja, ja! Vamos a hacer una marquita por aquí para la gente de YouTube. Mierda, dos guardias. ¡Uy! ¡Joder! Sin armas. Vamos a guardar. Es que no estamos nada chetos. Encima vamos con ropa que parece un pijama. Es como ir como con el pijama, chavales. Ya, ¿cómo va esta pistola? Pues esta pistola no la tenía yo creo, ¿eh? Me recuerda un poco la de Johnny, la verdad. No mata. Uf. Neceser. Hostia. Ahora sí. Hay que chetarnos un poquito que vamos muy flojos. Bien, bicho fácil. Sí, gracias. Pues te puedes creer que vi esto por primera vez, macho. En el mod de los coches del vídeo de hoy. Y digo, ¿dónde coño está el aerodino este? Y mira, es aquí, tío. Cago en la leche. Cago en la leche que es aquí. Intento Satori. No autorizado detectado. Permanezca donde está. El personal de seguridad llegará en breve. Banco de datos. ¡Chingada madre! Hay que salir. Hackear. 1 Charlie, 1 Charlie, Eco 9, 55. 1 Charlie, 1 Charlie, Eco 9, 55, vale. 1 Charlie, 55. Ay, perdón, me confundí. Ay, no me jodas, aquí, loco. ¡Ya! ¿Cómo hacemos ahora? Se me ha olvidado. ¿Cómo se hacía lo de los pinchos? Diario. Diario pinchos. Folleto, mundo, joder, pues no hay cosas aquí ya. Madre mía, qué barbaridad. Este será. Este es. Hackear. Bravo Delta, Bravo Delta, 1 Charlie, Eco 9. Bravo Delta, Bravo Delta, 1 Charlie. No, Bravo Delta, Bravo Delta, 1 Charlie, Eco 9, vale. Bravo Delta, Bravo Delta, 1 Charlie, Eco 9. Ahora sí, chavales. Ahora sí, nada, nada, no hay problema, Lorenzo, está todo controlado. Todo bajo control. Bueno, pues ya está, ¿no? Este me suena, tío, ¿de qué me suena este, macho de la izquierda? Night City Fight. Ah, bueno, claro, es contra el que luchamos. Qué guapo, es un detallito, ¿eh? Que haya un cartel del tío con el que luchamos más tarde. Mira, no tengo ni el doble salto, claro. Yo intentando subirme arriba, así que no tengo ni el doble salto ni nada. Esto es una barbaridad. Si le hacemos una foto al aerodino este... Nada, venga, vamos. Bueno, pues muchas gracias por la información, ¿eh? Ya tenemos la espadita, ya tenemos la pistola también que se cogía aquí. ¿Nos llevamos la bebida alcohólica? Venga, vamos a llevarnos la bebida alcohólica, chavales. Ya que no bebo en la vida real, pues para hincharnos alcohol en el juego, por lo menos, ¿no? Ahora es cuando viene lo bueno, ¿eh? Ahora empieza lo bueno. Aquí es cuando empieza la alegría de esta misión. Aquí.
No veas para abajo. Sí, está muy pinche alto. A ver. ¡Madres! ¿Son de trauma? Si vienen, ya veo que me estaba dando instrucciones. Gracias, chavales, ya lo tenemos. Ahora ya puedes bajar por donde estabas al comienzo. Sí, sí, ya estamos aquí, Pris. Y es que no, yo ya os digo que no sabía. Por cierto, voy a bajar un poco la cámara, porque ya he terminado la sesión y veo que está la cámara ahí muy alta. Ahí está mejor. ¡Salta! ¡Vamos a saltar! ¡Hostia! ¡Qué bueno, eh! ¡Ay! Casi pillo a Jackie, tío. Quería pillar a Jackie. ¡Qué pena! Por un segundo no le he pillado, tío. Para hacerle una foto guapa ahí mientras caíamos. ¡Qué pena! ¡Ay, cabrón! Por poco. ¡El relic! ¡Puta madre! ¡Esto no se ve! Es que es una misión legendaria, me cago en la hostia. Pobre Jackie, me acuerdo que lloré unos instantes sobre lo que le pasó. Es que... ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Luego ves qué pedo. Muy desaprovechado el personaje para mí, si os soy sincero, chavales. Muere demasiado pronto ya aquí, tío. Demasiado pronto. Integridad del biochip al 94%. Sigue bajando, carajo. Llama a Parker. ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! Hello, Evelyn. V. El Compeki sale en todas las noticias. ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema. El criomaletín está dañado. Integridad del biochip al... ¡Jackie! 86%. 86% y bajando. ¡Mierda! Y bajando encima, madre mía. Vale, escúchame. Solo hay una cosa que podáis hacer. Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto neuronal. No sé. ¿Estás ahí? No me da muy buena espina. Cuanto más esperes, mayor es el riesgo de perderlo. Y así, amigos, es como se pierde la vida en el mundo del futuro. Conectándote una mierda de estas a la cabeza, de repente tienes a dos personas ahí y así vives tu vida hasta que mueres o no. Ya veremos cómo continúa la historia, ¿no? Si no vas al baño cuando estás con Dexter, escuchas una conversación extra. ¿Bien? Vale. No tendrían sé. Que haberlo estirado más. Sí. No siento nada. Es muy poco, ¿no? Sacamos el relic y hacemos un escáner cerebral. Realmente es muy poco tiempo. Pero primero, el que pasamos con Jackie para mí. Joder, es poquísimo tiempo, tío. No sé el tiempo que llevo de juego en esta partida, pero que llevo a lo mejor tres horas llevaré, contando con el directo que hicimos de cuando empezamos la partida y este. Tres horas llevaré, ¿no más? Desde luego, señor Wells. Más vale que sí. La verdad es que es muy poco. Es muy poco para tal personaje, ¿no? Pero bueno. Supongo que eso es que eso también le da dramatismo, claro, al tema, ¿no? Lo hace mucho más dramático que muera un personaje que es tan importante, ¿no? Para V. ¡Chingón! En fin. Ahora larguémonos aquí. Es lo que hay, amigos. No hay más. Atención. Se ha iniciado un... A partir de aquí creo que es cuando las cosas se van a poner ya serias, ¿no? Despejado. Por favor, permanezca. Vamos para allá. Ah, mira, ahora sí que vamos a poder ponernos las cosas. Ah, no, no nos deja ponernos las cosas. Me cago en la hostia, macho. Están en el vestíbulo. Van a peinar el edificio planta a planta. Hostia puta, loco. ¡Netrunner! ¡Mierda! Ah, que este disparo es a ráfaga. Joder, no me gustan nada los disparos a ráfaga. ¡Carajo! Uf, tengo ya un montón de comentarios pendientes, chavales, pero la verdad es que me resulta imposible leer mientras hacemos este tipo de misiones. ¡Eh! ¿Quién me ha dado? Vamos a ponernos esta otra arma que acabamos de coger. 83 DPS, este tiene 116, joder, si es que la pistola mata más en realidad. ¡Chingada madre! No hemos puesto ningún punto
Y ahora mismo, la verdad es que lo necesitamos, claro. Necesitamos... puntos de pistola, por ejemplo. A ver... ¿Alguien se acuerda dónde eran los puntos de pistola, chavales? Aumenta un 3% de daño con fusiles y su... Aquí tiene que ser. El tiempo para apuntar con la mira... Pistola, coño, sí que estoy ciego. Solo ante peligro aumenta un 4% la probabilidad de crítico con pistolas y revólveres. Venga, vamos a poner este. Pasiva, reduce un 10% el tiempo de recarga. Venga, todo aquí. Aumenta un 10% el multiplicador. Aumenta el 3% de daño infligido con pistolas y revólveres. Venga. Dos puntos de atributo. Venga, vamos a darle reflejos, por ejemplo, pistolas. Y este también. Atención, se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en... Ahí las notificaciones del teléfono, qué pesadilla. No, me hace falta... ¡Ay! Me hace falta una... No tenemos miras, ¿no? No tenemos miras, chavales. Estamos secos de cositas. Estamos secos, 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 secos. Estoy por cogerme la espada e ir como un loco a por ellos. ¡Carajo! ¡Anilla fuera! ¡Ay, se había otro aquí, loco! ¡Madre mía, que le hemos liado! ¡Uf! ¡Fuego! Te hacemos más daño con la pistola, no veas cómo se nota el boost ese que le he metido, abatidas. Se nota pero de la hostia. A ver, a ver, a ver. Este tiene unas chofitas. Malditos pendejos. Hay que ir cogiendo cosas, chavales, que estamos sin nada. Estamos sequitos, sequitos. Atención, se ha iniciado un código rojo en el... Pues esto sí que estaba en cheto, me acuerdo yo. Aquí ya la cosa se ponía más seria. En sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¡Anda! ¡No te has metido en lío! ¡Estad en alerta máxima! ¡Está por aquí! Una escopetita, nos puede venir bien. Nos puede venir bien en algún momento, chavales. ¡Contacto! ¡Ay! ¡Hostias! Si es que se dispara mejor sin apuntar. ¡Está cubierto! ¿Alguien tiene esto? Otra escopeta. ¡Así se hace el chingón! ¿Algo ahí que interese? No. ¡Avanzad! ¿Una pinche granada? ¡Cargaos! Pues si quieres un juego de granada, solo tienes que decir, claro. Atención. Hostia, que me matan, loco. ¡Un tiro! Favor, ¡un cadáver! ¡Esos hijos de la chingada también están aquí! Ese se iba corriendo. Agata, ¿la habéis visto? ¡Qué espabilado! ¡Madre mía! Se iba gateando el tío, macho. ¡Vosotros! Seguro que me estoy olvidando un montón de cosas, chavales. El buen Diógenes, ya. Y tanto, Rolen. Lorenzo, macho, y tanto, Yo es que voy cogiendo mierda, intento ya que no, porque luego si no tienes que ahí romperlas y de todo. Y te pasas un buen rato en el inventario, pero joder, lo fácil que es empezar a coger y coger. ¡Cuidado, Uber! ¡No paréis ahora! Voy a ponerme la escopeta, la que acabamos de coger. Vamos a poner la escopetita. Para meter buenos ostiones así de cerca. Así de sencillo. Como a este. Ahí va, pero no le he matado. Ahí va, qué falso, qué falso. ¡Juntos! ¡En marcha! Muy falso. ¡Punto para ti! ¡Fuego! ¡Uy, que me matan por detrás! ¡Vamos! ¡No vengo! ¿Pero dónde está? Joder, si es que está aquí.
Estoy flipando, chavales. ¡En fila! Este está cheto, ¿eh? Ese es el que está cheto. ¡Despejad la zona! ¿Y el enemigo de esta fase qué os parece, eh? El enemigo final de esta fase... ¡Chido! Madre mía, ahora lo vamos a ver, el enemigo final de esta fase. Qué bueno es, macho. ¿Veis? Con eso sí que lo flipé yo. Y también me hypeó, porque yo pensé que a partir de ahí... el juego iba a ir mucho mejorando mucho más, pero es que esta misión en realidad, como hablábamos, es de las mejores, ¿eh? Seguro que para muchos incluso la mejor. Ah, mira, si por aquí es por donde estábamos antes. Vale. ¿Tú qué es? Nah. Aquí voy a guardar porque aquí se me bugueaba a mí el juego. Aquí se me bugueaba a mí el Jackie, tío. Me acuerdo yo. Mira, unos zapatitos. ¿Lo podemos cambiar? No podemos cambiar todavía el traje. Pues nada. ¿Por qué te cubres, Jackie, si no hay gente, tío? Ah, que hay que ir para allá. No jodas. Yo pensé que había que ir por el ascensor ese. Pero si estamos a tomar por culo, llega hasta el ascensor. Oigo. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre, dice! La verdad es que en este punto de la partida es también cuando más, yo personalmente, cuando más me divertía, ¿no? Todo es nuevo, tienes poco nivel, es fácil que te maten y todo este rollo, ¿no? Pruebas las armas. Todo listo. Chalequito Arasaka. Voy a guardar porque creo que es en este ascensor, sí. Es en este ascensor donde se me bugueaba. Se supone que lo arreglaron, claro, pero... Jackie, ¿ya te han herido? Me cago en la hostia, Jackie, dime quién ha sido. Vamos a por él antes de meternos en el ascensor. Me cago en la hostia, Jackie. Mira, ahora sí viene corriendo y tal. Atención. Se ha iniciado un código... A ver. Yo nunca en otro juego le he cogido tanto cariño a un personaje. Yo también, Fabio. Ahí estoy de acuerdo contigo, macho, totalmente. Totalmente. La verdad es que no recuerdo yo en ningún otro juego haberle cogido así ese cariño tan tonto a un personaje. Pero que no le he dado, ¿no? No le he dado, culpa mía. Vestíbulo. Totalmente de acuerdo, decía Rasco también. Sí. Pretty Basic, creo que en la demo tenía más conexión con Jackie, aparte que tenía una personalidad más dura. ¿En qué dificultad está? Estoy en la máxima dificultad, Hanima. Estoy en la máxima, tío. Es el robot malo de Robocop. Sí, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo el enemigo final de esta fase. Una cosa que no sé si está bugueada, cuando tienes la cyberware de cámara lenta, porque no dura más tiempo. Aparte solo veo que yo soy el único que me muevo con cámara lenta y los demás no. Ah, no, es que aquí no la tengo. Si es que aquí no tengo cyberware ni nada de eso, Fabio. Yo sí la tengo en mi partida normal, ¿eh? Y sí que se mueve en cámara lenta. De hecho, si mal no recuerdo, poniéndole no sé qué, puedes hacer que te aumente el tiempo de cámara lenta. Modificando la build. Tiramos aquí media hora. Cago en la hostia lo que te han hecho. De esta no sales con vida, Jackie, yo creo. Yo creo que de esta no sales con vida, macho. Cago en la hostia, Jackie. Cago en la puta. ¡Está escondido! Entonces, te perdono, pensaba que eras un paquete después de 200 horas con chetos. No. No, yo no he estado con chetos, además, que quede claro, Yo no he estado con chetos. Yo lo que he puesto es mods, pero yo no he puesto ningún cheto de en plan vida infinita ni nada de eso, ¡Blanco alcanzado! ¡Ay, va, que me matan, loco! Vamos a tirarles un regalito en forma de granada. Vamos, Jackie, si vas a morir igualmente, tío. Te doy un segundo o tres. Tu destino está escrito, Jackie. No es que sea un paquetón, chavales, que tampoco soy el mejor gamer del mundo, evidentemente, pero es que no tenemos nada de daño, no tenemos nada de vida, no podemos cambiar. Y encima te pegan un par de hostias y te quitan toda la vida. ¡Hay muchísimas bajas! Ya habéis visto que he cogido antes la escopeta y es que hace más daño la pistola que la escopeta. Y a 2 metros de diferencia, en fin. No tiene mucho sentido, pero bueno. Esto es lo que hay, amigos. Joder, la de veces que hay que dispararle, para matarle, tío. Encima se ha subido la vida, ¿no?
Pues si no le he dado 10 veces. Claro, subirte las armas y armaduras a nivel legendario con el máximo de mods y estos en legendario también cuando no estaban implementados, no de chetos. Ah, bueno, te refieres a eso, vale. Pero eso sabes que lo hacía en plan ya, pues para ver si podías ser invencible, si te digo la verdad. Porque se rumoreó en su día si podías hacerte una build en plan invencible. Y era un poco la idea, pero bueno, ya hemos visto que en realidad no, ni con los mods, a ver, a no ser que te pongas el modo, digamos, Dios, ¿no? En plan que no te puedan matar. Ay, a ver si conseguimos hacer... ¡Ah, qué falso, tío! Ah, bueno, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. A ver. Profundidad. Bueno, es un bípedo en realidad, claro. Es que cuando lo vi en su día, pues tampoco me parecía... Vamos a hacer aquí una foto guapa, chavales. Hey, campo, espera, mira la cámara, vale. En reposo no, acción. Con fogonazo, vamos a meterle con fogonazo. Ay, la he cagado. Creo que la he cagado. Esta, fogonazo sí. Esta, no, esta que sepáis, esta foto no la podemos hacer, sacar en el YouTube. ¿Sabéis por qué? Porque nos tira el YouTube el vídeo, chavales. Por mucho que parezca increíble... Si ponemos esto con una pistola así disparando, YouTube te tira el vídeo. Es una de estas cosas que tiene el YouTube. Pues otra cosa más de estas que tiene el YouTube, chavales. A ver, rotar. Este es lo que quiero usar, hombre. Esto se maneja un poco mejor con el mando, ¿eh? Es un poco impreciso con el ratón. Pero bueno, vamos a hacer una foto así chuli. Capturando a los dos. Disparándose mutuamente. Aunque está mirando un poco para abajo, pero bueno, así se queda. Una fotito más para la colección, amigos. Siempre he dicho, las pistolas están OP, joder, ya te digo. Y encima ya, como... Ahí va, que estaba poniendo la marca. Las pistolas están OP, pero es que encima, como te hagas una build de pistola, ya ni te digo. Yo tenía la build hecha, de hecho, para pistola. Y para no sé qué más estuve subiendo. Y era una barbaridad. La de Johnny Silverhand, me acuerdo que era una barbaridad. Sí, Jackie, sí, tranquilo. Cúbrete tú, amigo. Venga, te voy a meter el último regalito. Y se acabó. Se acabó lo que se daba. Ahí va. Ahora sí que sí. Malditos pendejos. Aquí yo, que yo recuerde, no hay nada legendario ni nada de eso, ¿no? Ni nada que coger aquí. Es simplemente lo que te da el bípedo este y ya está, ¿no? Las normas progres de YouTube. La verdad es que el YouTube tiene unas cosas muy raras, tío. Unas cositas muy, muy, muy raras. Ah, mira, si esto es lo de... Donde estaba el... Ni me había pispado, macho, de que era... Esta zona, la primera vez que lo jugué, como me fui directo a la salida, que estaba además reventado de que me diesen mil hostias. Jackie, de esta no sales, amigo, de esta no sales. Ay, ¿qué pasa? Que me he enganchado ahí con algo. Parkour, parkour. Algo interesante por aquí, no. Master decía, la primera vez que veo el robot en esta parte, lo hago todo eso en silencio y no me detectan. Sí, hostia, macho, no tenía ni idea, tío, de que lo podías hacer en sigilo eso. Ahí te voy a poner... ¿Dónde está? Aquí te pongo. Ahí sigo la pirámide, Master. Ahí en tus manos lo dejo. Ya, macho. Ahí dejo la pirámide en tus manos, Master. Estoy sangrando. Te encontraré. Te veo la jugada. Te veo la jugada, Master.
caso no por el coño, mira la herrera. Les recomiendo que no demoren la entrada al vehículo. Ni idea. Uno que se retira, hombre, Kirk. Buenas noches, tío, gracias por pasarte, amigo. Sí, nosotros aquí en 15 minutitos nos vamos ahí también. Bueno, cuando terminemos esta misión, que como decía antes, es muy larga. Y yo creo que más o menos cuando la terminemos es cuando, llegaremos a la hora de cortar de siempre. O sea que muchas gracias por pasarte, Kirk. Uy, oh. Hostia, que me matan, loco, que me matan. Ay, 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 ay. ¿Hay aquí? ¿Aquí qué hay? Es que hay mucha gente aquí, se me había olvidado que había tanta gente. Aquí hay que ir con cuidadito y con granada también. Con cuidadito y con granada. ¡No puede ser! ¡Fuego! Que con esta mierda de armas, tío. ¡Uy! Me matan, ahora sí que me matan. ¡Matado, morir! Matado a morir. Que me mata, me han matado, loco. A saber dónde se me ha guardado ahora, no me jodas. Yo sí que no lo esperaba. Es que hay muchísima gente ahí. Jackie, como está herido ya de muerte, que no hace nada el cabrón. Ah, bueno, justo aquí, vale. A granadas puras, sí, es lo que voy a tener que hacer, Master, porque como ven, me están reventando vivo, macho. Que tiene muy poco daño. Tenemos una mierda, no se puede cambiar esto tampoco para ganar un poco de resistencia. Que está hecho a posta, sin duda, claro, que eso no me cabe duda, ¿no? Que está hecho a posta. Pero es que tenemos muy, muy, muy poquito daño y es desesperante, no tenemos miras tampoco. Vamos a poner la ametralladora ligera, a ver si mejora un poco la cosa. ¡Vamos, sube! ¡Muévete! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jack! Vamos al parking ahí, vamos al parking a tope. Estoy sangrando. Las piñas ahí no pican nada. Lo que pasa es que yo llevo ahí con 20 granadas o así. Yo no sé cuántas tengo, la verdad. No tengo que tener muchas. Les recomiendo que no demoren la entrada al vehículo. Buah, tengo 5 nada más, me parece. Que he visto. Uf. ¡Recargando! ¡Fuera de al... ¡Neutralícenlo! Que fíjate lo que le quitamos. Está muy falso esto. Fíjate lo que le quitamos con la ametralladora ligera. Si es que no le hacemos nada. Eso está muy mal, eso está muy falso. No le hacemos nada, tío. Está casi muerto. ¡Esto va o nunca! ¡Entendido! Oiga, y fallo encima. Joder. ¡Echadle humo! No veo abajo. Ah, sí, me quedan dos, nada más. ¡Juntos! Una peñita nada más me queda. Y no le estoy haciendo nada encima. Es que son granadas flash, yo creo. No son ni piñas buenas. Nada, si lo mejor es tomárselo con calma, chavales. Ah, mira que le estoy haciendo daño ahora. El efecto retrasado. Retardado, digo. Efecto retrasado. Efecto retardado. ¡Ey! Cabrón, no te vayas, que estás al toquecito. ¡Rodeadlo! Qué pesaditos son estos, de Arasaka. ¡Unidad! Ahora en la cabecita sí se notan, ¿eh? Cuando le das en la cabecita se nota. ¡Está escondido! ¡Vamos! ¡Muere, cerdo! Pues es que soy malísimo. Soy malísimo, sí, la peor arma que hay. A ver, la ametralladora es una cena, es una ajena en este juego, sí. Sí, totalmente de acuerdo. No sé con quién lo comentaba yo hace tiempo, además, que no tiene sentido que las ametralladoras ligeras, que son las que balas más grandes tienen, no hagan daño, ¿no? Es que no tienen ningún tipo de sentido.
Estos tienen el mismo daño esto, como el que tenemos ya equipado. ¿Ves? Molaría llevar un traje de estos, tío. Es cierto que nos dan el peto ese, ¿no? Pero el traje. Nos tendrían que darle el traje tocho. Y ahora saca, ir así por la vida también. Venga, vámonos. Bueno, pues aquí ya estamos en lo del trailer, chavales, ¿eh? Deje todos sus problemas en la puerta. Un poco más adelante ya estamos en la... En la zona del mítico trailer, ¿no? De puta madre. Con Jackie y con Uber. Valoración del cliente anotada. Qué bueno el trailer. Ves, una decepción también, por otra parte, porque yo esperaba cinemáticas así de épicas como la del trailer y bueno, ya sabemos que son, en realidad en el juego son... No hay cinemáticas, ¿no? Son todo en primera persona. Que no me parece del todo mal, pero no entiendo por qué lo hicieron así, por otra parte, ¿no? Ese render. Bueno, pues para darle... Para el marketing, sí, lo entiendo, pero... Pero en fin... No me gustó ese detalle. Nos ha fijado como blanco. Déjamela a mí. ¿Qué demonios? ¿Por qué no se rinden ni ya? ¡Oh, que me matan, loco! Madre mía, qué suerte. Qué puta suerte. A uno menos. ¿Cómo queda el gordo? ¿Dónde está el gordo, tío? Ahí está. ¡Hala! Toma por el culo. Yo con Franco y revólver de las pipas no era tan amigo. Esperemos que te entregue el relic y no el arma. Esperemos. ¡Ahí! ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Jackie no está ya. Jackie está... Sí, lo hicimos. Jackie está que no está, amigo. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡A la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty, a tu madre, a todos los que quieres. ¡Jackie, no cierres los ojos! Misty, lo sabía. Siempre sabe. Sabía que esto... Que esto no es lo que tenías que hacer, Jackie, ¿eh? Lo sabía la Misty, macho. Cuídalo bien. Por mí... Ahí se ha quedado el amigo Jackie. Un poco falso porque el cuello se le tendría que caer, ¿no? Ah, bueno, se supone que está apoyado así. Pues ahí se quedó. Ahí se quedó Jackie, chavales. Ahí se nos ha quedado el amigo Jackie. Ahí se nos quedó Jackie, chavales. Ahí se nos quedó. El señor Wells ha fallecido. Un 10 a esta escena. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? Pues sí, un 10 a la escena, la verdad. La verdad es que es muy buena. Es una escena que no... Yo creo que no olvidaremos en nuestra vida, ¿no? Pasajero sin coste. Al menos no te ha puesto la pipa en la cabeza. Sí, el fallo ese, macho. Cago en la hostia. Eso fue mítico. A ningún sitio. El fallo ese de la pipa, tío. Quédate aquí, no te muevas. Ah, es verdad. Si es que aquel día en el directo, claro, que lo tenía pregrabado de la primera vez. El señor DeSean lo espera en la habitación. Sí, es verdad que no me mostró el chip. Nos vemos en primera división, Jack. Cago en la hostia, chavales, qué triste, coño. No me acuerdo qué he decidido aquí, tío. No me acuerdo si decidí que se lo llevase a su madre o qué pasó. Joder, se me ha pirado la pinza, tío, por estar empanado. Ya les iba a matar a esos, macho. Vengo. Se nos han llevado ya aquí y vengo enfadado. Ya voy enfadado, chavales. Cago en la hostia.
No hotel, motel. La verdad es que es gracioso eso. Tiene sus puntitos, tiene sus puntitos. ¿Qué pasa si no entras al baño? Hostia, es que esto es de otra secuencia. Esto es de otra secuencia mítica, ¿eh? Déjame pasar. Te espera. Mr. You son of a bitch. WNS. N54. Hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. ¿Y Jack? ¿Está en el coche? Sí, lo está. Muerto. Mis condolencias, amigo. ¿No le puedo pegar? ¿Y el Relic? No le puedo pegar, qué pena. Aquí lo tengo. Eso me temía. ¿Qué? Saburo Arasaka, muerto. Esta va a ser buena foto también, chavales. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! ¡Cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto! Hay que irse de Night City. No me. La verdad es que el personaje este está hecho de puta madre, el Dexter. Cerramos el trato, cogemos nuestra parte y salimos. Si acaso, la tripilla a lo mejor, ¿no? Que fuese un poco... Bueno, puede ser una tripa de estas duras. Nada, está muy de puta madre este personaje. De acuerdo, siéntate. El problema es que es un cabronazo, pero el personaje está hecho que flipas. Parker, los Eddies. Y luego dejamos Night City atrás. La cara. Ay, no puedo agacharme ahora, claro. Tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiar. Recuerda no entrar al baño y quedarte cerca de Dex, ¿vale? ¿Qué pasa si no entras al baño? Eso es del trailer. Que lo tomas como con la mantis al guardaespaldas. Soy yo. Que lo matas. A ver si. Sí, la lanzadera que reservé. Hoy. No, pero me dice ve al baño. No, es decir, no tengo opción, ¿no? Ese es el objetivo. Tarifa premium. Puerto Espacial Terminal 4. Entendido. Tengo un colega que es el hermano blanco de Dex. No vaya. No, o sea, no vaya. Estás hecho un asco. No voy, me quedo aquí. Gracias. Estoy bien así. Me gusta la foto, chavales. Lo siento. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el plan? Como quieras. ¿Eh? Nah, pero esto entonces no es igual, en realidad. Eres un cabrón, Fabio. Esto es igual. Al final he elegido la vida larga y tranquila. ¡Te mataré, joder! Joder, es que esto es una foto muy buena también. Aquí el Gordinflón apuntándonos. Ni gloriosa. ¿Tenía la opción de qué? No me he dado cuenta, tío. Si es que como estoy empanado. Cyberpunk 2077. Cago en la hostia. Qué buena misión, chavales. Qué misión épica. Y esto es como el prólogo, en realidad, ¿no? Es una especie de prólogo, digamos, hasta que aparecen las letras de Cyberpunk y de ese rollo, ¿no? Podríamos decir que es como una especie de prólogo. Ahora es la misión, mira, interludio. Vale, vamos a dejarlo aquí, chavales, que nos permite guardar la partida. Y creo que es un buen inicio, además. Creo que es un buen inicio para el próximo día, ¿no? Que vengamos con el directo, para el próximo viernes. Yo creo que va a ser una buena opción hacer esta misión, que seguramente sea larga también. Yo no sabía que cambiaba, solo que sabía que en uno de los trailers es muy diferente.
Luego lo mismo cargo la partida para darme cuenta, chavales, porque me he quedado un poco con la duda. En fin, chicos, vamos a dejarlo aquí, que son las 12. Y nada, como siempre, muchas gracias por pasaros otro día más. ¿Cuándo nos vemos? Seguramente el lunes. El lunes vamos a hacer el directo de The Rift Breaker. Lo quise hacer el jueves, pero como decía, estaba chungo con el tema ayer de la vacuna. Y lo que vamos a hacer es verlo. No sé si alguno lo habéis jugado. Si alguien tiene Game Pass, como siempre lo digo, os recomiendo 100% que lo probéis. Es un juegazo, es un juego indie. Me va a 120 frames todo en ultra, con unos gráficos reales de nueva generación, ¿vale? Entonces, si tenéis la oportunidad, buenas noches, Lorenzo, gracias por pasarte, tío. Si tenéis la oportunidad de jugarlo, os lo recomiendo muchísimo porque el juego es la hostia. Va súper fluido, tiene el Fidelity FX Super Resolution para la especie esta de DLSS. Y bueno. Sí, Fabio, nosotros vamos a jugar, son las 12, nosotros a las 12 y cuarto, 12 y 20 estamos jugando. Yo he quedado con Rafi a las 12, como te digo, yo voy a ir al baño ahora, después del directo, y cogeré algo de picar y algo de beber, que tengo la Coca-Cola un poquito ya que hace falta, y poco más. Es decir, yo en 10-15 minutos como mucho estoy ahí en el Discord para jugar a Back 4 Blood. Como os decía, animaos, chavales, para meteros al servidor de Discord, que vamos a estar ahí jugando los juegos de Game Pass y a Battlefield y a lo que vaya saliendo, ¿vale? O sea, como siempre, muchas gracias por pasaros, chavales, y nos vemos en, como os digo, el lunes con The Rift Breaker, un juego que no os podéis perder, en serio os lo digo. O sea que nada, muchas gracias por pasaros, chicos, y buen fin de semana, ¿vale? Un abrazo, chao, chao.
¿Te ha gustado el vídeo? Dale a like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y si quieres información privilegiada, sígueme en mis redes sociales, como Facebook, Instagram o TikTok. Muchas gracias y thanks for watching.